semana que comienza y esta es tu mejor manera de empezar el día. Con ustedes, nuestra conductora, Yuyito González. Muy buenos días. Hola. Muy buena semana. ¿Cómo están? Buen día. Qué lindo volver a verlos hoy. Tenemos toda la semana enterita por delante para disfrutar juntos ustedes y aquí yo y todo el equipo. Bueno, me encanta. ¿Qué tal el fin de Titi? Muy ¿Cómo bien. Estás? ¿Cómo buen está? Día. Buen día, buen día. Buen día, estás muy lindo, muy elegante. Bueno, como siempre. Tratamos de mantenerlo. Y yo también creo que estoy bastante, bastante elegante, con esta ropa divina. Miren este pantalón. Ay, desfilando. Qué lindo pantalón. Este pantalón, Titi, te cuento. Primero, que ¿sabes qué te digo? Este pantalón, de paso le voy a agradecer al gran, grandísimo Chiche Hellblum, con quien estuve en vivo el sábado a la tarde en su programa. Y me fui vestida así, Titi. Ah, mira qué linda que fuiste. Y dije, como estaba sentada, no se podía lucir tanto este pantalón divino, dije, me lo voy a poner el lunes otra vez. Mira, la blusita es mía, el saquito es mío, los zapatos también. Pero este pantalón hermoso, hermoso, ¿saben de quién es? De Luna Varios. Y lo mejor en esta temporada lo encontrás en Luna Varios. Camperas, ambos, ojotas, cross y mucha variedad más. Grandes promociones y siempre atendida por su dueña, Titi. Estamos en Avenida Nazca 371, local 11, Galería La Roquera, Flores. WhatsApp 11-69-82-74-94. Luna Varios. Bueno, hermoso, muchas gracias, Luna Varios. Y para ustedes que siempre me preguntan cómo cuido mi piel, acérquense, por favor. Les voy a contar mi secreto, por supuesto. Y Daris es mi secreto anti-age. Sus serums y brumas anti-age están formulados con activos tensores naturales y potentes que mejoran la apariencia y textura de la piel desde el primer día de uso. Los resultados son extraordinarios. Mi piel se siente más hidratada, firme y luminosa, Titi. En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan, llegó Idaris. Encontrá la línea de serums y brumas anti-age en www.idaris.com.ar o consultá por los puntos de venta en Instagram, @idaris.cosmetica. Te pones así, chum, 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 son brumas, así, directo, haces unos golpecitos para que penetre y te queda divina la piel. Muchas gracias, Idaris. Idaris. Bueno, señoras y señores, tenemos de todo hoy en empezar el día y así va a ser toda la semana, así que quédense con nosotros siempre, todas las mañanas. Y ahora vamos a recibir a nuestro panel. Con un aplauso entran ellos, el señor Facundo Ventura. Hola, Facundo. Que cumplió años. ¡Feliz cumpleaños! Acá, la pantalla, lucirse ahí a la pantalla. Ahora hacemos pantalla. No, pantalla ahí. ¿Cómo pantalla? Ah, porque no hizo la hola, tarea. Hola, perdón. Buen día. ¿De dónde es que está el buen mozo, para Indumentaria para Mare. Muchísimas gracias a la gente de Indumentaria Mare. @indumentaria.mare. Muy bien. Si van de parte mía, descuento. Ya saben. Un descuento importante. Bueno, Facu, fue tu cumple, te lo vamos a festejar. Así que te espero en la mesa. Bueno, ahí gracias. Vamos. Bueno, ahora sí, entrando Pochi. Panel de Pochi, adelante. Bueno, estoy vestida por Denim Market, Luke lo arma, los arma a los tres, claro. Dani, nuestra vestuarista. Buenísimo. Y le agradezco a Bere que me puso un toquecito azul que combina con el pantalón. Hermosa, nos vemos en la mesa. Señoras, señores, sí, estamos así, a full, porque tenemos de todo. Invitados, Dan Bregman, Silvia Freire, tenemos montones de consejos buenísimos para darte, por supuesto, el living de GH. Y ahora acompáñenme porque tenemos una gran cocina en el día de hoy. Ya vengo, chicos, porque tenemos que presentarlo a él, a Juancho López. ¿Cómo estás, Juancho? Hola, Juancho. Muy bienvenido. Gracias, Juancho. Muy bien. ¿Qué comemos hoy? Hoy vamos a comer empanadas. Hoy es el Día Mundial de la Empanada. Ah, sí, contame. Hoy se celebra. Así que bueno, vamos a hacer un poco de empanadas. Vos sabés que se consume, se calcula que comemos nosotros 50 empanadas de tapas, porque se venden, ¿no? Y chapices por año cada argentino. 50 en todo el año. Tapas, o sea que más lo que se hace. Claro, porque por la venta de tapas.
tapa de empanada, calcula que consumimos 50 empanadas por año. Ah, mira vos. Así que es un montón. Un montón, ¿eh? Haces el cálculo. Por ejemplo, ¿las papas van a estar en la empanada o no? ¿O es decoración? No, vamos a hacer papas. Fíjate que algunas, según qué provincia, tiene costumbres. Claro. En Tucumán usan matambre, quizá en Salta usan otros cortes como roast beef. Claro. Aquí en Buenos Aires, que podemos decir que es la provincia donde se hace la empanada más fea. Sí. En general, no hay buena empanada en Buenos Aires. Ah, no sé, a mí me gustan, Titi. A mí me gustan todas las empanadas. No, pero en general, es cultural. A ver. ¿Por qué es cultural? Porque te digo, no es porque sea bien en un lugar. Vos vas a Tucumán o Salta y vas a comer a 10 lugares y vas a comer 10 empanadas ricas. Está bien, como claro. Acá en Buenos Aires pasa con las pizzerías en Corrientes, son buenas. Sí. En cambio, las empanadas son Hay que ver, hay mucha variedad. Claro, escúchame, claro. Juancho, ¿vos sabés por qué es el día de la empanada hoy? ¿Quién lo instaló? ¿Cómo fue la situación? No, la verdad que nos estaban mirando recién, todo el mundo decía, no, ¿por qué se celebra? Pero ninguno escuchó la explicación, no la puedo encontrar. Bueno, pero capaz en un minuto la tengo, ya vuelvo. Dale. Gracias, Juancho. No, por favor. Facu, ¿cómo fue tu cumple? Vemos el primer video que tenemos del cumple de Facu. ¿Todo bien? ¿Cuántos? ¿3-7? 3-7. Qué bueno, che. Qué bueno. Salió en la quiniela, no lo jugué. No te puedo creer. Qué coincidencia. Pasa que hay 500 quinielas. Qué coincidencia. Bueno, pero tenemos para ver algo del cumple de Facu Ventura. Lo vemos, por favor. A ver. Así eras. Y hoy he hecho un hombre de bien. Me haces inmensamente feliz. Gracias por ser mi hijo, gracias por ser tan buena persona, ser tan buen hijo, tan buen hermano, tan buena gente. Te mereces eso y mucho más. Y ahora todo un hombre haciendo tu camino. Mucha, pero muchísimas felicidades, hijo mío. Me haces enormemente feliz. Facundo es un profesional que hoy por hoy es... un profesional íntegro, un profesional con mucha creatividad, con mucho talento, pero para llegar a este periodista y a este comunicador que veo todos los días, ha sufrido, ha tenido justamente que pasar por momentos muy, muy difíciles y, por qué no, críticos para con su relación con su papá y de su papá para con él, ¿no? Creo que finalmente prevaleció la sapiencia de dos personas que se quieren y hoy yo lo disfruto a él y él me disfruta a mí. Le quiero mandar un abrazo muy grande, lo quiero mucho. Un muchacho de no tiene horario, cuando hay que cantar. Bueno, Facu, acá estamos por tu cumple festejando todavía. Acá tenemos de fondo el temita con lo cual te hacen entrar todos los días de semana al programa. Este video es para saludarte, te deseo un muy buen feliz cumpleaños. Ojalá que lo hayas pasado muy bien en tu día, que hayas disfrutado, que hayas comido mucho dulce, mucho chocolate como a vos te gusta. Y bueno, ojalá que también le cuentes a la gente el terrible asado que comiste el sábado a la noche, cocinado por acá, el gordo Nahuel. Abrazo grande para todos. Que este año sea con mucha alegría, mucha felicidad. Te abrazo con el alma, amigo querido, mi mejor amigo. Chau, chau. Qué lindo, Facu. Mirá, varias cosas, Facu. Bueno, primero que los cumplas muy feliz, que tengas un gran año. Está sucediendo ya eso. Pero varias cosas, ¿no? Todas las palabras de tu mamá, que obviamente como es una gran mamá. A que tu hermano te diga que sos mi mejor amigo es muy fuerte. Sí. Porque de un amigo está bueno, es más normal. Me mató la foto de decir chiquitos. Mi mejor amigo. Ahora, que un hermano te diga que sos mi mejor amigo, porque desde siempre fueron mejores amigos desde chiquitos. Sí, de muy chiquito nos matábamos a palos, pero siempre con cariño. Bueno, con pero cariño. Eso es muy de hermanos, ¿o no? Matarte genio. A balas. Escúchame, ¿y tu papá por qué dijo todo eso de que viste que hizo alguna... Hizo como, no sé, como una especie de sinceramiento también, ¿no? De lo que ha sido la relación de ustedes y lo que es hoy. Me llamó la atención. ¿Te gusta hablar de eso? ¿No te gusta? Y yo ya conté que estuve un año y medio sin hablarme con él. No me importa por qué motivo fue. Pero siempre le reconocí que estuvo ahí haciendo el aguante. Sí. ¿Y cómo fue la reconciliación? ¿Con quién la provocó? ¿Cómo fue el encuentro? Me saludó por las fiestas.
¿De cuándo hablamos? ¿El año pasado? Hace durante año? Un año, dos años. Dos años, hace dos navidades. Hace ponele. Dos navidades me mandó para un mensaje para las fiestas y yo ya venía hablando con Abuel, con mi Germu, con mi vieja y todos me decían, bueno, ya está, Facu, aflojá. Y nada, yo todo ese tiempo a mi viejo lo extrañé, así que me pareció que... ¿Y qué hicieron? ¿Se encontraron sabía? ¿Dónde? ¿Se quedaron en un bar? No, lo saludé por la fiesta, le devolví el saludo y nada, después nos encontramos y cuando quise hablar me dijo, no perdamos tiempo en eso, ¿qué hicieron? Ya ¿se está. Abrazaron? ¿Lloraste? No, yo no soy de llorar. Eso te iba a preguntar, papá lloró? ¿No sos de lágrimas fácil? Tengo que estar demasiado mal. Sensible. ¿Qué te emociona? ¿Papá llora? ¿Qué me emociona? Lanús. Ah, Lanús. O sea, que por Lanús llorarías por una Lanús reconciliación con tu papá. ¿Tu papá lloró? No, todo tampoco. Lo contrario. Todo lo contrario. Estuvimos ahí tomando mate. Bueno, muy lindo. ¿Y el asado del sábado cómo estuvo? Uf. ¿Espectacular? ¿En tu casa? ¿Dónde vengo lo hicieron? Vengo comiendo asado hace como tres días. De veras, yo cada vez que veo algo tuyo estás en un asado, veo una parrilla. Y mi hermano es un gran asador. Gran asador, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos más sorpresas para vos en este día de cumple, más saludos, pero a lo largo del programa los vamos a tener de acá hasta el final. Mira, acá así que te voy a decir, te lo dedicamos a vos el programa hoy, Facu. Bueno, gracias. Gracias a la producción por tomarse el trabajo de hacer esto. No, un placer fue, estas son las cosas que uno se lleva de la vida. Después y de lo sí. material, sí, va, obvio, y viene, va y viene. Pero estas va son y viene, las cosas y viene, muy bien, cual, te queremos, cual. Facu. Bueno, muy bien, y con temas de familia, qué lindo los temas de familia. Por ejemplo, un gran tema de familia es el de Nicole Neumann y su familia, chicos, que está enfrentada con su mamá. Sigue el enfrentamiento. Qué pena, pero bueno, es así, es así. ¿Qué novedades, chicos, de Nicole Neumann? Y en Socios del Espectáculo estuvieron hablando con la mamá de Nicole Neumann. Ella está viviendo afuera, está viviendo en España, en unas islas, no sé si en Mallorca. Y bueno, nada, le preguntaron por, obviamente, con esta entrevista que le hicieron en Revista Caras para el canal Caras Más, como que resurgió todo el tema de Nicole Neumann y sus conflictos con su mamá, la nota que le hicieron a Nicole, hija. No a la mamá. Claro, no, Nicole por Neumann. Eso. Esa entrevista que ajá. le hicieron en Caras Más a Nicole sí. Neumann, donde ella cuenta un poco que, bueno, no sabía dónde había quedado sí. mucho de la plata que había recibido. Ganado. Bueno, tenemos para verlo, ¿eh? Así sí. seguimos comentando. ¿Lo vemos, por favor? A ver. Claudia, te voy a pedir... No voy a dejar de verlos. Para cerrar, yo te agradezco mucho esta entrevista, te agradezco de corazón la confianza para poder exponer. Ojalá que también lo que vos pensabas se pueda dar, en el sentido de que esto tenga un punto final. Te pido para cerrar esta nota, esta entrevista, ¿qué le dirías a Nicole si la tuvieras cara a cara? Nada, que disfrute la vida, que deje vivir al resto en paz, ¿viste? Que sea feliz. Está bien. Yo, porque cuando esto salga al aire, esta entrevista, por lo menos que la gente sepa lo que vos le dirías a ella y vos le estás diciendo que sea feliz. Claro. Bueno, eso. Va a tener finalmente el hijo varón, que es lo que ella quería, que sea feliz y que deje de joder al resto. Empezando por mí, ¿viste? Bueno, está bien. Si no me nombra más, estaría genial, ¿viste? Está bien. Si no, es decir, si que esto se mantenga puertas adentro también, ¿no? Porque no sé qué gana con todo eso. O sea, no tengo idea. ¿Qué opinas de la relación con sus hermanas, con Geraldine? A ver, les quiero comentar algo, que es lo que pasa cuando uno va a una entrevista, ¿no? Yo soy muy entrevistada también, hace 40 años que me entrevistan, así que te puedo decir qué pasa en las entrevistas. A veces, como pasó en el caso de Nicole, con Caras, con el grandísimo Héctor Maugeri, que tiene la autoridad suficiente periodística y humana para preguntar todo lo que se le ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Ante las preguntas es que Nicole empieza a dar sus respuestas, porque la mamá dice, no sé a qué viene ahora que diga. Yo pienso que ella no va a hacer notas, a ver, prensa, tengo que venir a hablarles de lo que pasaba con mi mamá. No. Pero al responder una pregunta, obviamente la prensa, los programas lo levantan, titulan y con ese argumento van a hablarle a la mamá, en este caso Matías Vázquez, ¿no? Sí, Matías Vázquez. Matías Vázquez de Socios.
Claro. Sí, pero igual, Yuyito, mirá, yo hablaba con gente, muchos comentarios es, la verdad que estás embarazada, te casaste, estás viviendo una vida hermosa, ¿podrías evitar hacer esos comentarios sobre si no, no soltó pero ella cuero? Respondió. Está bien, pero podés evitar responder. O sea, no, si no yo... podés evitar. ¿Cómo en ese, no? Si no. yo vengo y te pregunto, algo tuyo de tu familia, no. yo lo he vivido acá con vos y vos no tenés ganas de responder, sí. decís la verdad, mira, sí. prefiero a mi mamá no hablar, ella está viviendo afuera, hoy sí. estoy viviendo otra etapa de mi vida. Pero te voy a contestar. Por eso hago tanto hincapié en lo que es la entrevista que genera Héctor Maugeri, insisto, no es una entrevista común, no es el notero que te agarra en la calle y te pregunta, no es acá que conversamos. Lo hablamos el otro día. Esperá, te voy a decir, no es acá que conversamos y yo te puedo decir, mirá, prefiero no hablar. Es otro tipo de entrevista. Y en esa entrevista, como está planteada, es complicado no contestar. Ah, pues genera un clima de comodidad al entrevistar. Sí, pero independientemente del clima de comodidad, yo lo dije el otro día, esto que estamos diciendo, el tema de comodidad, y después leí muchos comentarios al respecto que me hicieron sobre la entrevista, y decía, y podría haber evitado decir que Cuba... Como que no se nota una autocrítica por parte de Nicole. Ella responde sin hacer una autocrítica de cómo ella es como madre, porque digo que una hija adolescente elija no vivir con ella... No es un detalle menor, que tenga un conflicto con la madre, tampoco es un detalle menor. En su momento, cuando ella da a entender como que la madre, que esto lo dice ella, fue su representante, ella podía ganar plata por eso. O sea, es una mujer que se dedicó a representar a su hija y se dedicó, dejó de hacer otras cosas justamente para representar a la hija. Entonces, ¿por qué no podría haber tenido ingresos por esa situación? Digo, ella deja, aunque quiera sonar muchas puertas abiertas. Qué cosa curiosa, estaba pensando, ¿no? Cómo a veces los problemas de padres e hijos, en este caso madre e hija, van a la siguiente generación, porque Nicole es una persona en conflicto con su propia madre y ahora ella tiene sus hijas, o por lo menos una de sus hijas. Yo desconozco lo personal, no ando investigando tampoco, pero por lo que escuchamos todos, ¿no? Vos en tu casa, yo acá, que me voy enterando de cosas. Entonces, ¿qué tema este de no cortar y no sanar las relaciones? Porque eso que pase con nuestros padres posiblemente lo vamos a replicar con los hijos. ¿Cómo lo ves vos, Facu, esto de vos que sos del medio de toda la vida y tenés también un padre y madre famosos? ¿Cómo es este asunto de por ejemplo, no sé, lo que Nicole dice de su mamá? Yo pienso que siempre hay que ser agradecido, ¿no? Yo estando, como hablaba recién, yo estando peleado con mi papá, había gente que sabía y que me ha querido hacer notas y en su momento no hablé. Porque dentro de todo sabía que mi papá me ayudó. Claro, claro. Y la mamá de Nicole, como dice Pochi, le hizo el laburo de representarla, de llevarla. Acompañarla, hablar ella con... Porque imagino que cuando recién arrancó, que era chiquita, ella no hablaría con la gente de los castings. 12 años tenía cuando arrancó. Entonces, o sea, Nicole cuando dice, la gente iba a preguntar a mi mamá. Y bueno, ¿qué querés? Si vos eras menor de edad. No, o sea, ¿a quién le van a preguntar? Eso no. Además, si lo pensás, guárdatelo para vos. Mismo Facu, le preguntamos acá, che, Facu, recién cuando vos, Facu, estabas diciendo, no, bueno, yo estuve peleado con mi papá un año y medio, jamás dejaste como algo abierto, bueno, no sé, él se equivocó, ¿entendés lo que digo? No llevaste nada, dijiste, no, bueno, fue un conflicto nuestro, no voy a decir qué pasó, la verdad, está todo bien. Digo, ella no deja esa puerta abierta, ¿o no? Como diciendo, bueno, se queda con mi plata, el padre no suelta, la nena está influenciada. Digo, todo el tiempo deja puertas abiertas a que sigamos hablando. Okay. Evidentemente, Nicole... Tampoco suelta, tampoco no hace autocrítica. Suelta, está errada. Continuará, chicos, continuará este tema, no queda acá. Señoras y señores, les voy a dar un hermoso consejito. Presten mucha atención. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, Joyería Ricciardi compra oro 18 quilates hasta 76 mil pesos el gramo, Titi. Si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mira, lo vemos. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza.
Qué bueno estar de vacaciones todo el año, qué lindo, ¿a quién no le gustaría? Pero escucha bien, descubrí la costa atlántica y el norte argentino con la tranquilidad de pagar hasta 9 cuotas sin interés y obtener descuentos durante todo el año en lugares adheridos porque tu viaje no termina al bajar del micro, Titi. Reserva tu viaje en www.rutaatlantica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Mira, lo vemos. Viajemos para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Ah, mira, estoy preguntándole qué secreto hay acá, mirá, la bola de cristal. No. Claro, ¿qué? ¿La puedo abrir? Sí, obvio. Por supuesto, es la masa. Mirá, qué buen tip este, ¿no? Claro. Lo pones en un platito, sí. Y no tenés film, nada, le pones un bowl arriba. Muy bueno, solucionado. En lugar de taparlo con trapo. Es la masa para las tapas. Claro, ahora te voy a mostrar cómo se hace la masa. Me gustaría mucho aprender, a ver. Vamos a hacer una técnica bien campera, cómo se hace en el interior y demás, que se utiliza grasa, ¿no? Sí, siempre que claro. Empecemos en recetas de cualquier plato, en lo que es en el campo se utilizó como materia grasa justamente la grasa del animal. Claro. Porque era lo que estaba disponible, ¿no? Claro. Por eso tanta la tradición y demás. ¿Acá cuál es la grasa? Perdóname. Esta es la grasa. ¿Esta dónde la compras? ¿O de dónde? No, se vende la grasa refinada bovina de cerdo o de vaca y se vende en el supermercado. Ah, si llegas a tener la suerte que una carnicería la elabora, eso, es buenísimo. Eso te iba a decir. Está bueno, bueno, perfectamente. Sí. Lo dejo acá. En vez de usar manteca, ¿no? Claro. No es manteca, sí, claro. Quizá en los franceses o los españoles dicen manteca de cerdo y demás. Pero, ¿qué pasa? Aporta mucho sabor. Ahora, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Qué porcentaje lleva? Bien, nosotros tenemos una masa que va a tener un 50% de hidratación, es decir, dos partes de harina y una de agua. ¿Por qué digo esto? Por el tema de las tazas. Si vos no tenés para medir, calculás por tazas, ¿bien? Claro, siempre usando la misma taza, ¿no? Claro. Para todo. Y dentro de eso vas a tener porcentajes de materia grasa. Es decir, algunos te dirán que lleva 200 gramos de grasa por kilo, que es bastante bueno eso. Mucha cantidad, por, quiero por decir. ¿Por kilo de harina? Claro, por kilo de harina. O 100 gramos, dependerá. ¿Viste? Cuando más grasa tenga, más sabor tiene, pero a veces el exceso de grasa también no es muy... ¿No lo deja tan bien el exceso de grasa? Y no, porque la masa cuesta más trabajarla. Si estás más canchero, puede ser. Ah, por ejemplo, bien. ¿Vieron la tortilla que se compra en la calle, que sí, es de grasa? Sí. Bueno, esa tiene más o menos 300 gramos por kilo o 200. Mira, ¿esta receta dónde la vamos a ver, Titi? En nuestro Instagram, Empezar el Día Oki. Qué bueno. ¿Y en la tuya, Juancho? Sí, Chef Juancho López, @chefjuancholopez. Ahí vamos. Mira. Y otra técnica más le voy a mostrar muy sencilla, que es cómo hago yo para manejar una masa también si no tengo con qué medir. Sí. Yo acá arranco lo siguiente, con la materia grasa. La voy a poner acá. ¿Cómo voy a fundir las grasas que están duras? Si yo la quiero amasar me va a costar mucho. Esta es bien, por eso dije del campo. La misma caldo donde yo estoy haciendo la carne, que les cuento cómo la voy a hacer, utilizo esta agua para disolver mi grasa, porque mi grasa necesita temperatura. Claro. Y aparte estoy dando sabor a mi ¿Vos, masa. Vos, perdóname, Juancho, en esa cacerola tenés la carne con qué? Carne con cebolla, con laurel, como si fuese una base, que ahora les explico, porque hay dos maneras de hacer la empanada. ¿Esa vas a usar para hacer una carne al cuchillo? Claro, y esta también cruda, las dos. Para que hagan la diferencia. Ah, o sea, esta cruda que la vas a poner cruda en la empanada. La corto a cuchillo y la cocino con la cebolla. Ah, siempre va cocinado. Siempre va cocinado. El relleno. Claro. Y esta va a ser desmenuzada aparte, porque le quiero mostrar dos formas de hacer relleno. Dos formas, bien. Ahí está. Porque vieron que las empanadas tienen todo un tema con según qué provincia. No sé, Tucumán la hace con matambre. Como decía recién. Con la carne de matambre, claro, el matambre cortado. Claro, cortado, hervido y cortado en cubitos. Los salteños utilizan roast beef, o también hay algo que se usa muchísimo, que es la carne, los cortes, decimos la pulpa, todos los cortes de milanesa. Ah, la nalga, nalga. La nalga cuadrada, todo lo que... ¿Viste cómo sé, Titi? Muy bien, Voy aprendiendo. Pensá lo siguiente, vos. Si vos querés una empanada de carne que no falle a cuchillo, andá al carnicero que te corte la milanesa. Y vos agarras el salón que la cortás en cubito y no falla. Claro, porque es la más tierna, digamos. Claro, y lleva una cocción corta y no queda dura. Yo acá estoy preparando un corte más bien de tercera categoría, que será un corte duro. ¿Cuál sería? Puede ser roast beef, aguja. Palomita. También. Palomita. O viste que también se puso moda el osobuco para empanada. Ah, mira, qué demás. Bueno. Claro, porque es más barato, ¿no? Claro. Pero además es muy sabroso, creo, es ¿no? muy rico. Claro. Todos los cortes de tercera categoría. Me encanta el osobuco. Con el caracú. Bien. Muy bien. Te vamos a hacer agua. Otro día de osobuco, por favor. Ahora tenemos otro. Dale, agua, sal, un toquecito de pimienta. Y acá, ¿qué hago yo? Yo le voy poniendo la harina, yo hago la masa sin amasar, digo. Es como, ¿viste?
antiguamente ya existía eso, Rincón del Vago, me acuerdo que mi hijo miraba eso cuando estudiaba. Mirá. ¿Qué te decían? No, Rincón del Vago, viste que es toda una forma que los chicos estudiaban los resúmenes del secundario y demás. Ajá. Bueno. Entonces, ¿cómo es? No, digo porque eso es una manera muy sencilla de hacer la harina. Por eso digo Rincón del Vago como diciendo, che, ¿cómo hago una masa fácil sin amasar? Así, ¿qué hago? Incorporo primero el líquido, después incorporo la harina. Entonces yo de esta manera lo que logro es ir hidratando de a poco mi harina sin amasar. Fíjate, yo estoy amasando. Sí. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si yo, por ejemplo, pongo medio litro de agua, esa harina, esa masa nunca me va a pedir más de un kilo de harina. Entonces no falla. Viste que vos a veces quizás te quedaste corto de harina, te quedaste corto de... Entonces de esta manera, bueno, le errás. Si yo pongo primero el líquido, nunca le erro. Porque no hay forma que la harina me... Claro, porque vos lo vas chequeando a medida que se va absorbiendo. Claro, porque nunca el agua me va a pedir más harina de la que necesita. Entonces, de esta manera nunca te quedaste corto de harina. Si alguna vez alguien hizo torta frita para el mate y se quedó corto y salió corriendo. Juancho, sí. ¿Y después de la masa qué? A ver, vamos. ¿Cómo sería? Quiero más o menos dejarle. Dale. A la gente bueno, un perfecto. Panorama. Mirá, ¿viste? Esto es muy, claro, sí, sí. Muy sencillo. Sí. Yo voy a hacer la masa casera acá. La dejamos acá en un costadito. Sí. Yo ya tengo acá una preparada. Acá tengo que mi trapito. Sería esta, perdón. Esta que dejaste acá. Claro. Sí. A reposar. Claro. Esta, bien. El siguiente paso que yo voy a hacer, que es como la hacen también allá en el interior, no es que amasan todo entero y la corta con un cortante. Hacen pequeños bollitos así y la van dejando descansar en una bolsa. Y después cada bollito le dan la forma redondita. Lo hacen como de forma artesanal, vamos a decir. Vos acá en un restaurante, si es un cocinero que te da tapa de empanada y te mata. Estamos acostumbrados a comprar la tapa. Claro, que tiene que ser prolijo como industrial, el corte industrial. En cambio, en las provincias del norte, ya sea Tucumán, Salta, que nombro esas dos provincias que son las mejores empanadas del país, ambas. Ellos hacen todo artesanal. Claro, artesanal, que es bien casero. Claro, bien porque aparte casero. Ellos honran el producto, tienen mucho orgullo este producto y le dan mucha... Bueno, explicada la masa, explico rápido los rellenos y después favor, continuamos. Bien. Ahí vamos, prestamos atención, así aprendemos. Otro tips, ¿qué pasa muchas veces cuando el relleno te queda un poquito ácido? Uh-huh. Es porque la cebolla blanca hay que cocinarla muy bien. Entonces muchas veces por ansiedad, la gente cree que ya está cocida la cebolla, pone la carne, entonces el relleno queda ácido, fuerte. Claro, en cambio, con la cebolla morada eso no pasa, que es mucho más suave. Entonces nosotros vamos a hacer un relleno con cebolla morada. Morada, bien, perfecto. Vamos a arrancar poniendo la cebolla morada y después, una vez que fondeamos la cebolla, vamos a incorporar la carne. Dos versiones de carne tengo yo. Por un lado, acá justo mostré por el caldo, estoy guisando una carne. Yo puedo agarrar cualquier corte, guisarlo, esto se desarma. Y se lo incorpora al final cuando mi cebolla ya está cocida. Juancho, ¿cuántas horas o no sé cuánto tiempo lo dejas en la olla? Mira, dependerá. Hasta que esté tierno, puede ser 2 horas, depende del tamaño del corte. Yo sabía que se lleva mucho o 3 tiempo, horas. Titi, eso. Todo depende. Despacio y con paciencia. Claro, todo depende, viste, el tema, qué tamaño tenga el corte de carne. Claro. Si es un pedazo grande, llevará 3 horas, 4. Y a veces, no sé, es que se hace del día anterior y se deja toda la noche también, en el líquido, en el también, caldo. Es muy bueno eso. Claro, sí. ¿Sabés cuando aprendí esas cosas para el vitel toné? Claro, que típica. Es como ese sistema. Claro. Dice Titi, aprendemos, ¿eh? Muy vamos bien, aprendiendo. Bien. Bueno, y después, sí, después seguimos o la cruda, que después te muestro cómo la hago. Si bueno, dale. perfecto, qué rico comerse unas ricas empanadas. Muy bien, muy rico. La verdad gracias, que te predispone Juancho. Muy bien, te hace bien comer algo rico. Y algo que te hace muy bien es soñar con cosas lindas. Y con Viviendas Paraíso cumplí el sueño de la casa propia, Titi. Llamá ahora al 4-270-9301 o al 11-6-423-0257 y descubrí tu próxima casa. Mira. Lo vemos. Tu casa, tu sueño. Viviendas Paraíso lo hace realidad. Contratos transparentes, seguridad en la entrega. Sumate a la familia de Viviendas Paraíso. 4-270-9301. Son la más alta calidad. Viviendas Paraíso. Bueno, acá preparadísima para enterarme todo lo que viene pasando en el Gran Hermano, acá en el living de Gran Hermano que tenemos acá. ¿Cómo va el Gran Hermano, chicos? Cuéntenme. Hoy es un día clave. Hoy es un día clave, sí, porque ayer quedaron como finalistas para la votación de hoy Cata y Juliana y Furia. Ah, finalmente de todo eso que vimos la semana pasada, que eran tantos, estaban en placa, ¿no? Sí. Estaban en placa, de todo eso quedaron dos. Quedaron en realidad hasta ayer, fueron salvando a todos y habían quedado Furia, Cata y Manzana.
Y ahí al final del programa terminaron salvando a Manzana y solo quedaron como finalistas para la votación de hoy, la eliminación de hoy, Cata y Furia. Las archirrivales. O sea, ellas dos que son las que se vienen enfrentando, Cata y Furia. Claro, ¿no? Eran ¿cierto? Íntimas amigas y en realidad Cata empezó a hacer todo un complot con toda la casa en contra de Furia. Bien. Un complot que arrancó justamente porque Juliana le hizo una jugada que a mi criterio no estuvo muy buena. Cuando entró Alfa a la casa, Cata estaba peleada con Alfa. Y Furia, siendo amiga de Cata, prefirió irse con Alfa. Por admiración. Pero ya por Mauro se venían picando ellas dos. Sí, pero el quiebre fue ahí. Sí, es verdad. Pero porque también Alfa, ¿qué le dijo a ella? Alfa le dijo, che, tené cuidado, pues no sé si Cata es tan amiga. Le dijo a Furia. Y ella le dijo, no, ¿cómo decís que Cata no es tan amiga mía? Sí, Cata, fíjate, para mí no es tan amiga. Y ahí él le metió el bichito. Pero al margen que después Alfa picanteó la situación, desde un primer momento, cuando Alfa entra a la casa, él ya se había peleado fuera de la casa con Catalina. Después Catalina volvió a entrar y se lo volvió a cruzar en la casa. Claro. Y como que Catalina le dijo, ¿qué haces vos acá en la casa? Ya está. Y se fueron picanteando. Y en ese momento, que Alfa recién había ingresado, Furia tomó partido por Alfa, no por su amiga. Y eso me parece que fue el quiebre de la relación. A todo esto te hago una pregunta, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. ¿Alfa no respondió el mensaje que le mandé la semana pasada? Que estaba ocupado. No, pero estaba ocupado la semana pasada. Parece que estaba con temas de salud, ¿eh? ¿Con temas de salud? Sí, sí. Cuando seguía con todos los temas estos de la arritmia, según lo que estuve escuchando y entendiendo. ¿Ahora en el fin de semana? Sí, parece que la semana pasada, cuando él le dijo que estaba ocupado, estaba con todos sus temas de salud. Bueno. Ahora que está mejor, le podemos volver a escribir. Claro, después preguntale o reenvíale. Vos lo borraste mi mensaje. No. Y bueno, reenvíaselo, capaz me contesta algo. Y capaz viene, eso es lo que yo quiero, en definitiva, es que venga acá. Sí, va a venir. ¿Va a venir? Bueno, gestionalo, por favor. No sé si va a venir, pero vamos a conseguir a que Alfa salga con nosotros. ¿Por Zoom o acá? Por Zoom, aunque sea, sí. Gestionalo, te lo encargo, ¿eh? Bueno. Te lo encargo. Bueno, ahora vamos a ver a Furia y a Emma en la casa, ¿eh? Lo vemos, por favor. Llegaste a casa y comías solita, boludo. Qué zarpado. Todo lo que me banqué, boludo. Qué zarpado. Cuando me dé pena, acuérdense de cómo gritó en el vivo con Virginia y que no nos dejaba hablar. Bueno, pasó así y a mí un poco se me... Bueno, si van por ese criterio, entonces digamos no hagamos nada, boludo. No. Hace unos días Emma cocinó comida y las niñas no lo comieron. Y no lo comieron porque lo hizo Emma, ¿entendés? O sea, cualquiera. Así que yo no voy a hacer lo mismo. Pues la comida no se desperdicia. Cena bizcachera, chica, la primera cena bizcachera del año. A ver. Muchas gracias. ¡Pabuco! Mirá, Santiago, estoy comiendo. Gracias. Mirá, Santiago, el moro, ves que todos comemos. Igualmente, o sea, nadie se queda sin comer. Claro. ¿Pensó en vos al momento de pedir cigarrillo? Exacto. Si vos ibas o no a pasar hambre. ¿Alguien pensó en nadie? Nadie pensó en nosotros en ese momento. Nunca. Y yo eso lo tengo muy claro y lo tengo acá. Obvio. ¿Qué era, pelotudez que decían hoy? Vamos a hacerlos con más ñampa o menos ñampa para que queden más espesos. ¿Largás la comida que tenés en tu guardada? O sea, literal, había 5 potes de dulce de leche. Sí. Son cosas que no se compra con un 50. No. Pero igual nada, tranqui. O sea, gran hermano ve todo. Jugos, la leche, leche. No la podés, tipo, guardar en el, Tengo que guardar en la heladera. ¿Guardan leche en la heladera? Y sí. Escucha. ¿Qué? Guardá la paradita, tipo, dentro de una bolsita, adentro del cajón. Bueno, dale. ¿Viste cómo lo piqué la de... te ofrecen comida porque están cagadas en placa? No me guardé una. No. No tengo por qué explicar qué gusto me dice. Yo me quise comprar un dulce de leche, pero lo compro y punto. Y más cuando se forma a todo el mundo, basta. Abre, no te... Tú estás a ver, tú que se compra así, así que cierren el... Bueno.
Bueno, vamos a recibir a Delfina Casal, la hija de Virginia, de Gran Hermano, que quiero que me diga todo lo que le parece este Gran Hermano que está viéndolo desde la casa, ¿no? Delfina, ¿cómo estás? Buen día. Hola. ¿Cómo están? Buen bien, día. Bien, bienvenida. Y acá, desde casa. Claro, claro. ¿Y cómo estás viendo al Gran Hermano, a tu mamá? Contanos. No, bien. A mi mamá cada vez la veo mejor, jugando más. Así que bien, discutiendo un poco por tema comida, pero creo que debe ser difícil, nada, cagarse un poquito de hambre, que es lo que viene pasando. Así que bueno, pero la veo bien. La casa está bastante complicada, pero bueno, dentro de todo bien. Es un tema la comida, ¿no? Muchas veces estoy escuchando que hay problemas con la comida. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué será? ¿Porque van pasándola mal, mal, mal y después se transforma en un tema de conflicto la comida? No, en realidad hace varias semanas que vienen perdiendo la prueba del presupuesto, entonces tienen el 50% y encima ahora las compras las hacen en duplas, que cada uno tiene como su presupuesto personal. Claro. Y es muy poco y bueno, mucha gente dentro de la casa fuma, entonces se gasta ese presupuesto en puchos. Claro. Y entonces no queda prácticamente comida para claro. El día. Tu mamá no ese fuma, es ¿no? lo que está pasando. ¿Tu mamá no fuma? Mamá no fuma, pero bueno, un poco el conflicto fue también, como recién escuchábamos, del tema del dulce de leche. Mi mamá en ese caso se compró una Coca Light. Ella es bastante adicta a la coca. Y nada, es como que también el conflicto estaba en si vos te puedes sacar tu vicio comprándote cigarrillos, déjame que me saque mi vicio comprándome una coca. Claro. Así que estaba como, claro, como ese tema, claro. Pero bueno. ¿Tiene algún otro vicio? Tu mamá, aparte de la gaseosa, de pronto es como, viste, hay gente que no puede irse a dormir si no come dulce antes de irse a la cama. Bueno. Por ejemplo. Mamá un poco era así. Yo ahora no la veo tan dulcera, pero bueno, creo que dentro de la casa también el no comer y todo te termina dando como una ansiedad de querer comer o darte un gusto de lo que sea. Así que, pero sí, es bastante dulcera. ¿Bajó de peso en la casa? Digo, la gente que tiene menos presupuesto para comer adentro de la casa, ¿adelgaza, supongo, o no? Y sí, yo cuando entré al congelado la vi bastante más flaquita y ahora la veo más flaca. Y me parece que sí, porque no están comiendo bien. Claro, eso, ¿no? No están comiendo. Yo le quería preguntar a Delfina, sí. Tu mamá hizo una participación que fue de menos a más y hoy creo que es una de las pocas participantes que puede llegar a hacerle frente a Furia. En caso de algún día tener que ir a placa justamente con Furia, ¿la crees con posibilidades de ganar? Y mira, yo acá no veo nada imposible. Es así como ya sabemos que Furia tiene un fandom muy fuerte. Pero bueno, Virgi también se va haciendo de su gente, de la gente que la quiere. Y también hay muchos que bancan esto de hacerle frente a alguien y no tenerle miedo. Un poco que mamá lo dijo desde el principio, ella prefiere quedarse o irse por algo que hizo ella y no por estar bajo el ala de nadie. Y me parece que ella desde el principio se mostró con esa postura de que si hay algo que a mí no me gusta, lo voy a decir. Pero bueno, a ver, yo creo que cualquier placa hoy día es bastante complicada, sobre todo con los originales. Pero bueno, hoy también está pasando que los nuevos no son foco. Entonces yo creo que todo es posible, pero está complicado, obviamente. ¿Y la, digamos, final Cata Furia, cómo la ves hoy? La veo complicada. No sé qué va a pasar. Siento que debe estar como muy peleado. Pero bueno, no sé quién se puede ir, la verdad. Creo que cualquiera de las dos es posible que se vaya. ¿Cata tiene un fandom así como Furia fuerte o no? Todos tienen un fandom. ¿Ah, sí? ¿Qué? No, así como Furia, por ejemplo, que es muy fuerte. Mira, todos tienen fandom, todos votan un montón, esa es la realidad. Pero bueno, acá es, creo yo, que es más de un fandom votando. O sea, como que hay varios grupos. Familias que se dividen y votan a Cata o a Juliana. Entonces, bueno, va a estar complicado. Para mí va a estar bastante peleado. Ahora, ¿cómo le jugará a favor o en contra, digo, esto de que Furia haya pedido que ingrese un arma? O sea, como una cosa de loco. ¿Vamos a verlo, por favor? Dale. Quiero que se termine el día. Yo creo que mi hermana me traiga un arma, así le pego un en la pierna de la cochuda esta.
Furia. Y bueno, boludo, ya me tienen harta. Escuchame, me sobró esto, ¿querés que te lo guarde? Qué cosas locas que tiene este chico. Es fideos. ¿Cómo dijo? ¿Me pueden traducir, por favor? Que quería que la hermana le entrara un arma para ver un tiro a Cata. Sí, está muy violenta. Esos dichos, hay mucha gente que dice, no, bueno, porque ella con su hermana tiene su humor negro. La verdad que queda horrible tener ese humor negro. No es la primera vez que lo tiene. Ya lo hizo con Agostina, ya lo hizo con varios participantes. Bueno, misma eso, el humor de te voy a matar. La verdad que yo no lo ando diciendo ni en chiste. Misma con Cata, que era la amiga, se metió con un tema delicado con respecto a su físico. ¿Qué dijo? Y no fue con la única. La atacó con el tema del físico, sabiendo que Cata tenía justamente problemas con eso. La trató como que tenía celulitis. Pero no fue con la única. También es gordofóbica, o sea, es gordofóbica, homofóbica. Siempre, o sea, ha dicho, por ejemplo, de Ariel, el que está bastante grandecito, ¿no? ¿Cómo lo ves, Delfina, vos, todas estas, estos comentarios del cuerpo, del arma, de todo esto que estamos comentando? A mí me parece que hay como dos cosas. Una es el juego, que uno puede tener su carácter, gritar, como atacar o hacer cosas. Siento que hay dichos que no se pueden justificar diciendo es juego, porque me parece a mí que no se me ocurriría nunca decir, por ejemplo, lo del arma o comentarios así más con el tema del cuerpo de alguien, más que nada porque tenés muchas cámaras y que esto claramente afecta. Entonces, no, a mí me parece que hay cosas que no se pueden permitir, ya sea de Juliana como de cualquier persona que esté dentro de la casa. En su momento a Cata la sacaron por un dicho bastante homofóbico, por así decirlo. Y también me parecía que está bien que saquen una persona que tiene esos dichos. Como ahora también me parecería bien que Juliana se vaya por este tema, más que nada, porque me parece que ya se está pasando un poco. Y vuelvo a repetir, una cosa es gritar, hacer el juego como sucio, y otra cosa es tener esos dichos que me parecen bastante violentos y que hoy día no está bueno que en la televisión salga eso. No, la verdad me parece que a mí, sobre todo, que también Gran Hermano es un programa donde lo ve todo tipo de gente. En las tribunas yo me encuentro también a chicos menor de edad, 8, 9 años, que miran el programa, que les guste, que se representan con alguien de ahí adentro, entonces me parece que eso no está bueno. Desde mi punto de vista. No está bueno para nada. Ahora yo les pregunto algo. Si Cata fue, Juliana Furia fuera hoy eliminada, ¿de qué se va a tratar Gran Hermano a partir de la no existencia de Furia? La casa se reinventa, hay otros personajes, tomarán otros roles. Digo, para mí no se termina el juego porque ella se va. Es como siempre, cada vez que entran participantes nuevos, recircula la casa, empiezan a tomar más protagonismo otros participantes. Digo, cada uno tiene que ir encontrando su lugar. Al principio les exigían a todos como que se activen, que no habían ido de verano. Me parece que eso ya ellos lo tienen internalizado. Me parece que si se va Furia, nada, buscarán la forma de que algún otro participante tenga protagonismo. No nos olvidemos que esto, además de ser un juego, es un programa que lo editan y lo llevan y lo conducen a un lugar. O sea, esto, la gente por ahí, no, esto está armado. Y obvio, sí, ellos tienen que picantear, tienen que armar, tienen que editar. Es un programa si no, de es televisión, un embole, claro. Es un programa de televisión. ¿Cómo lo ves? Si se va Furia, por eso ¿qué digo pasa? Que hoy va a ser clave. Porque si se va, yo creo que el juego se va a reacomodar. Quizás no con la explosión que tiene con Furia, con sus peleas, sus arranques. Y es clave porque si no se va, yo creo que si Furia hoy no es eliminada de la casa, es la ganadora. Porque esta era la oportunidad justa para eliminarla. Porque era cuando más estuvo, el momento en el que más flaqueó su estadía en la casa, y el resto de los participantes, el Chino, bueno, tu mamá, Cata... Se podrían haber unido y convocar a su fandom para que voten en contra de Furia. Y ahí lo hubiesen hecho fuerza. Ahora, la única que vi que se movió fue Cata. Sí, Facu, pero te voy a decir algo. A mí me mandaron gente que intenta de votar a Juliana y le rebotan. No sé si vos te enteraste de algo. Y le rebotan el voto y le ponen Cata. O sea, que mientras que esté editado. Si se enteró, ¿quién decís?
Facu o ella, si escucharon, o Delfina, en las redes sociales hoy me mandaban seguidoras mías que estaban intentando de votar a Juliana y le salía el voto para Catalina. O sea, ellas ponían Juliana y le salía Catalina. Me lo mostraron y todo. Digo, si esto, si vos editás el programa y lo querés conducir y llevar a un lugar, me parece espectacular. Si después vas a querer influir en el voto de la gente, eso ya no está bueno. Yo no sé si vos sabías de esto, Delfina. No, sí me llegó gente que quería votar y a veces te pasa que cuando querés votar muy seguido, como que se te bloquea un tiempito. Claro. Y después te deja volver a votar. Eso sí me llegó y otra gente que no le entraba los mensajes. Y bueno, yo decía que directamente vayan a votar por la página de Gran Hermano, por Mercado Pago. Y esa gente que... directamente. Esa gente, pero que, bueno. Esa gente que te escribió y te comentaba esto de la votación, ¿eran votos para Cata o para Furia? No, para Furia. Votos para Furia. Sí. Delfina, si se va Furia, ¿no? ¿Vos crees que Cata va a tomar el liderazgo? Bueno, yo creo que tiene un liderazgo Furia en algún sentido, ¿no? Sí. ¿Lo va a tomar Cata o ves a otro postulante? No sé, el chino, ¿ves a otro? No, para mí, bueno, un poco lo que estaban diciendo, la casa se va rearmando todo el tiempo, va mutando constantemente, entonces me parece que el decir que una sola persona es Gran Hermano me parece un poco fuerte, porque siento que hay personajes ahí que de hecho por ahí están un poco metidos adentro y si se va una persona pueden como sentirse más ellos, más libres. Pero a ver, obviamente, esto lo quiero dejar claro, a mí me parece que Furia es una jugadora espectacular. Eso creo que nadie lo pone en tela de juicio. A mí lo que sí me parece es que por ahí hay comentarios que no están buenos que estén... Que se estén a la luz en un programa de televisión, sobre todo. Sí. ¿Y cómo viste la pelea? ¿Cómo viste la pelea entre tu mamá y Furia? No, a mí me parece buenísimo lo que hace mi mamá de, bueno, sí, tomárselo como todo muy paciente. Uh-huh. Porque mi mamá también tiene como arranques explosivos. Ajá. Entonces me parece que está bueno que se lo tome como paciente, dale a hablar, dale a gritar, como... Me parece que eso está bueno. Y siempre digo lo mismo, para mí lo que tiene mi mamá, no lo digo por sí mi mamá, sino como espectadora también, que está bueno que ella siempre que le tenga que aclarar algo lo haga con respeto y desde otro lado, no desde por ahí el grito e insultar, sino desde otro lado como diciendo, mira, a mí no me parece y por más que lo digas vos, no me va a parecer que está bien, como que no va a justificar lo por ahí injustificable. Uh-huh. Y nada, por otro lado siento que eso, que van a aparecer también otros personajes. No hay una sola protagonista, acá también Furia está, pero bueno, en este caso está Catalina, bueno, está mamá, está el chino, Emma también me parece que es un recontra personaje, siento que por ahí al lado de Furia o él diciendo voy a acompañar a Furia, creo que un poco se rebaja él mismo, porque para mí Emma tiene un re potencial, para mí últimamente está bárbaro, siento que un poco diciendo que la va a acompañar a ella y al lado de ella baja un poco su juego. Pero bueno, no sé, todo puede pasar. Sí. Veremos qué sucede hoy. A ver qué sucede. Justamente, y para cerrar, agradecerte esta conversación, Delfina. A ver, cerramos el Living de GH con tu veredicto para esta noche. ¿Quién se va? ¿Se va Cata o se va Juliana? Jugátela. Tengo mis dudas, pero bueno, me la voy a jugar. Sí, jugate. Juliana. Digo Juliana. ¿Se va Juliana? Bueno, veremos, después lo sabremos. No gracias. Sé. Gracias. Después lo sabremos. Te despedimos. Gracias. Te despedimos con un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, y a ver, chicos, para cerrar el living, ¿quién se va esta noche? Yo le jugué un asado a la gente de Sepicó a que se va Furia. ¿Se va? Se va Juliana. ¿Furia? Bien, acá tenemos dos a Furia. ¿Quién se va? A mí me encantaría que se vaya Furia. Me parece que es un buen momento para que se vaya. Que se vaya. Acá, tres. Les aviso, no se tiren muy en contra de Furia porque yo dije esto el otro día en Sepicó y las del fandom me volvieron loco con mensajes privados. Bueno. Algunas con respeto, otras puteándome, pero son bastante picantes las del fandom. A todo esto les digo algo a ustedes, gente que están ahí. Opinen en nuestro Instagram, ¿cuál es, Titi? Empezar el día, Oki. Acerca de quién abandona la casa hoy, ¿eh? Ya venimos. No se vayan, un cortecito y ya estamos de vuelta.
volvimos. Ay, yo bien, arreglándome acá el pelo. Bueno, televisión, verdad. Bueno, chicos, el polaco estuvo en la mesa de Mirta. Y Mirta, que es divina. Saben que yo este fin de semana voy a estar, dichosa de paso. Se los voy a recordar toda la semana para que me digan el domingo en el especial Mirta. Porque Mirta ahora tiene su especial del domingo. El polaco estuvo y Mirta, por supuesto, que no se priva de nada, le hizo esa especie de preguntas picantes que hace Mirta. Lo vamos a ver, por favor. A ver. Estábamos y lo dice que ama hace más días. ¿Le metes los cuernos? ¿Cómo? ¿Sos fiel? Mirta, no, me gusta preguntas. Ay, la mete el ángulo. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa? No. Le mete los cuernos. No. Madure, Mirta. No. Me porto bien. No. ¿Qué vas, amado? ¿Cuántos años no, tenés? No, dijo la paz mental hoy en día. No, no mienta. ¿Estás enamorado, Sofía? Aparte, sí, soy fiel. ¿Estás enamorado? Es una diosa. No, para él no tiene que ver el amor. Él puede estar enamorado. Es mujeriego. No te lo vamos a permitir. Me gusta la mujer, no le voy a mentir. Pero, no, hay gente que es prolijo aunque esté enamorado. Sí, yo que sé. ¿Estás bien? Sí, no tiene que ver el amor. ¿Estás enamorado o no? Estoy bien. Yo te veo por ahí que tu mujer habla. Que no puede resistirse. Y siempre tenemos esas cositas, pero bueno. ¿Pero no podés con Barbie hacer una pareja abierta? No, porque él es celoso, él es un reventado. Él quiere con otra, pero no que ella. Una amiga. Una amiga. La verdad que no. Dejémoslo tranquilo y estamos por el método antiguo. Tradicional. Bueno, le quedan lindas esas preguntas a Mirta. Alguna que otra capaz es un poco fuerte, pero esa fue simpática. ¿Por qué nadie la critica a Mirta por las preguntas que hace? Esta misma pregunta la llega a hacer, no sé, mi papá o Rial o alguno de esos, lo matan. No, pero Mirta es Mirta y tiene un estilo tan especial. Es una señora mayor que te está preguntando, ay, vos metés los cuernos, ¿no? Queda simpática. Está medio como la impunidad, viste, de la vejez. Perdón que lo diga así, pero está esa impunidad que te genera gracioso, que te, como decís vos, Facu, que te lo pregunte Mirta, es gracioso. Eso te lo claro, pregunta, más que la vejez, no sé. La madurez, déjame cambiar la palabra. Mirta, voy a cambiar. Vejez para Mirta, no. Bueno, la madurez. La madurez de Ode. La ancianidad, sí. Hay medio una impunidad, ¿no? Que si tu mamá en una mesa te dice algo, no es lo mismo que te lo diga tu hermana. Hay medio una cierta impunidad. No es lo mismo que te lo diga, claro. Por ahí tu hermana en tu casa, capaz sí, pero no es lo mismo. O sea, no cualquiera en la tele puede preguntar todo. Hay gente que puede preguntar y hay gente que si lo pregunta queda... Queda guarango de... No, y aparte no solo lo preguntó, sino que después dijo, para mí que sos infiel. Anda que yo le di acá, para mí que sos infiel a Facu, por ejemplo. No, por favor. Para eso te digo, o sea, digo, mirá que uno lo vaya a decir acá en esta mesa. Vos me matás a mí. Aclará que es un chiste, No, no, es un chiste. Pará, por favor, es un chiste. Lo que digo, Facu, ¿vos cómo te lo tomarías? Si vas a la mesa de Mirta, te lo dice Mirta o estamos acá y te digo, Facu, para mí que vos, ¿cómo te lo tomarías? ¿Te cambiaría? ¿O te enojarías? Porque Elegante se enojó con Mirta, ¿se acuerdan? En la mesa el año pasado. ¿Se enojó? Sí, se enojó. Mirta no sé qué comentario hizo, creo que sobre el nombre de la hija. Y a Elegante no le gustó nada y la frenó a Mirta. Bueno, y en la mesa le dijo, señora, no me gusta cuando usted dice tales cosas. Lo expresó en la misma mesa y no le importó si era Mirta, si era la adultez de Mirta, la trayectoria. Digo, ¿a vos cómo te caería? No, a mí me caería mal y no me quedaría callado. Yo por eso digo, no sé por qué tantas le aplauden todo. No todo, pero esto, sí, esto era simpático. Esta igual dentro de todo el polaco tiene mucha cintura, todo es un personaje que desfachatado, pero ha hecho preguntas muy incómodas y que nadie la ha criticado. Pero a todo esto, el polaco, ¿sigue con Barbie Silenzi o no? Sí, sigue? Sí, sí, siguen, están conviviendo todo. Van y vienen todo el tiempo, pero siguen. Siguen. Bueno, hablando de preguntas incómodas, está bueno esto de quién puede hacer preguntas incómodas y quién no puede hacer. Y valga la aclaración, esta insistencia en aclarar esto. Porque resulta que, yo había estado, ya lo saben, se los dije un montón de veces, en la entrevista de Héctor Maugeri, y el sábado estuve en la de Chiche Hellblum, y ambos, en un momento de la entrevista, sacan el tema de la pregunta, un poco lo que también decíamos de Nicole Neumann, ¿por qué habla de la madre? A veces es la pregunta la que te lleva a una respuesta que si no te lo preguntan, vos lo tenés ahí en el cajón de los olvidos y no hablarías nada. A ver, y después tiene sus consecuencias. Entonces, yo les quiero mostrar lo que me preguntó Héctor Maugeri, que también me lo preguntó Chiche después, pero esa no se la muestro. Y hablamos sobre esto, que les quiero explicar algo de paso. Lo vemos, por favor.
Tenía un pretendiente al cual no le daba ningún calce porque estaba en pareja en ese momento, Coppola. Con Coppola, seguíamos relacionados, pero ya empezaba a hacerse mandar mensaje. En un momento que viaja, Guillermo me llama, esta persona, que es feo decirlo en un punto porque no está vivo y no tiene cómo rebatir lo que pero yo ¿qué digo. Tiene que ver? Ya pasó, pero ya Amalia. Pasó. No, no. Y es una bueno. parte de una historia donde vos no. estás... Ah, espérate, y hay fotos de eso, así que hay fotos. Por hay eso. Fotos porque hubo una salida y hubo una foto. Lo va a decir. Sí, lo voy Quédense a decir. Tranquilos que lo va a decir. Lo digo porque, sí. bueno, era Carlos Monzón. Me llama y me dice, ah, vos no querés salir conmigo y tu marido, viste, cuando te quieren bien dar en herirte bien, ¿no? Y tu marido se está yendo ahora a Europa con otra, que era cierto por otra parte, ¿no? Bueno, a mí cuando me dice eso me agarra un ataque, lo primero que hice, lo atormenté a llamados a... Ahí sí me salía lo emocional, ¿ves? Ahí sí me salía la que viste en la serie, ahí sí. Como una tanada. Ay, ahí me salía, bueno. Pero ya era el principio del fin todo, ¿no? Era cierto esto. Y bueno, entonces yo en esa semana, en esos días posteriores, acepto salir con Carlos. Con Carlos. De hecho, vamos a un restaurante, un bar, no sé a dónde también, y ahí es donde surge la foto, una foto que aparecimos, que yo además no me hice ningún problema por la foto, porque ahí era parte del despecho, ¿viste? Sí, de la venganza. Esa era parte de la venganza. Podría haber salido bien y capaz sucedía algo más, algún tipo de romance o algo. ¿Por qué no sucedió? ¿Porque estaba gestado desde la venganza o porque él realmente no...? Estaba gestado desde la venganza, estaba desde el despecho. Mm. Estaba gestado desde el despecho. Si no, capaz hubiera sido un hombre en el cual, con todo respeto, porque era hermosísimo, imagínate, decirle a Susana, si tenía un pretendiente al cual... No le daba ningún calce porque estaba en par. A ver, ahora que lo estoy volviendo a escuchar, la verdad que no lo había escuchado. Sí, coincido en algo, que podrían evitarse también las respuestas. Puede ser, vos lo dijiste respecto sí. de Sí, de obvio. Yo entiendo... Es cierto que se podrían evitar, pero vos sabés que hay algo como que te lleva. Lleva. Bueno, yo se los decía, esto es una... Vamos a meter acá a mi familia. Ayer hablaba con mi familia sobre el tema de Nicole y mis hermanas me decían, pero una de ellas es psicóloga, me decía... Bueno, pero ella podría evitar no decir, no responder a eso. Yo digo, muchas veces uno, te juro que yo hay veces que fuera al aire digo, esto no lo voy a decir, y estoy al aire y lo digo, y siempre lo hablo con Yuyito, que tiene muchas entrevistas encima, y Yuyito siempre dice, uno entra como en esa confianza, te relajas y sí, terminás diciendo cosas que pensaste que previo a empezar decís, esto no lo voy a decir, claro. ¿Por qué me meto ahí, viste? Sí, sí. Porque además, ahí está, no, pero pará, porque después Maugeri, ¿qué hace? Agarra de la, encuentra la foto, que no sé, ni siquiera es de su editorial, es de otra, o sea que se ve que algún colega de la otra editorial se la pasó o la encontró, no sé cómo, y después titula en la tapa donde sale Nicole Neumann de la revista Caras, pone abajo esto. Yuyito le fue, no, un graf que teníamos recién, Yuyito le fue infiel a Coppola, con lo cual, después, ¿qué hacen? La van a picantear a Coppola. Claro. Entonces, Coppola, ¿qué dice? No sé por qué ahora ella sale a decir, en realidad tiene razón, ¿por qué ella sale para, a decir pero ahora? Vos saliste con Monzón. Un touch post ahí, lo de Coppola. Por despecho, así, tal cual. Ah, despechada. Despechada, ya era el principio del fin, pero digo... Igual era fogoso Monzón, ¿o no? ¿Eh? Era fogoso Monzón, me yo da que me era acuerdo, fogoso. Estuvo ya, con las rubias más hermosas de toda no, la Argentina. No, es que no me acuerdo, pero... porque era algo que si Héctor no me lo pregunta, yo no, en la vida me acordaba de eso. ¿Fue 100% venganza o en algún punto te parecía atractivo? Sí, ni siquiera venganza, es despecho, que es otra bueno, cosa despecho. Diferente. Sí, es no, no es venganza, es despecho. Es bronca, es, la verdad es que este otro hizo cualquiera, no me respetó, yo estoy acá, bueno, me y voy... Y este me está atrás, y este me está atrás, me le entro, bolilla, le doy bola. Le doy. Pero, a ver, no es algo de lo cual yo me sienta orgullosa, al margen de bueno, Coppola. Pero es parte de la juventud de una. Una, la juventud sí, no siempre hace esas joven, cosas. Hoy por ahí no lo harías. Sí, qué sé yo, cosas que uno hacía en otro momento que hoy
pienso diferente y actúo diferente y espero no las haría, porque eso sería algo... Creo que las cosas que uno hace por despecho, por bronca, el primer perjudicado es uno mismo. Sí, es que en realidad te lo estás haciendo vos misma. Sí, es así. Pero bueno, una cosa trae cola y así, porque bueno, también fueron después a preguntarle a Coppola y qué dijo él. Ah, no sé, porque ya estábamos separados, que no estaban, pero no importa. No sé por qué sale. Sí, la verdad tiene razón. Salí porque respondí una pregunta. Es así, chicos, este medio nos lleva. Una cosa te lleva claro. a la otra. No podés después andar tanto con la... ¿Pero qué fue? ¿Tipo un mes que estuviste? No, un, nada, un poquito. Una salida. Ah, una salida nada una más. Salida. Pasa que en esa época me imagino que era... que muchas veces por ahí es un touch and go y es romance. Podría haber sido, pero no se dio porque yo no estaba interesada. Fue exactamente eso. Una salida de despecho. Punto. Y después yo me enfoqué en... Pero digo, vos hablás de despecho. Digo, claramente si te exponías era porque querías que te vieran por despecho. ¿Cómo te manejabas vos después cuando en los medios rebotaba todo esto y vos decías, uy, te planteabas en ese momento en la que me metí, esto fue una salida, a hablar durante meses de esto? La verdad que no. ¿O ni te lo planteabas? Era como, bueno, que rebote, listo. No, ni siquiera, porque no había, primero que no había tanto rebote como hay hoy con las redes. No es un rebote, la televisión no era lo de hoy, la gráfica tampoco era lo que es hoy, que es... Todo redes, distinto rebote. No, en realidad yo seguí con mi vida, o sea, rearmé mi vida. Me fui, creo que aparte en ese tiempo me fui a vivir afuera con Bárbara, con mi hijita, y a México. México a vivir. O sea, en fin, no lo hice, o sea, fue eso. No fue ni pensando el más allá, ni nada. Y en ese momento los medios estuvieron muy pesados buscándote ¿O cómo lo manejaste? Porque era flor de noticia, Coppola, medio ahí que se te pisaban las fechas. La mano derecha de Maradona contra uno de los boxeadores más grandes de la historia argentina. Monzón ya había estado, ¿no?, con Susana para esa época. Sí. Claro. Mirá lo que dice ahí, lunes 17 de no sé qué mes sería, hora 23, después de muchos rumores, Carlos Monzón y Amalia González son fotografiados juntos por primera vez. ¿Qué pasa entre Yuyito y Monzón? Bueno, nada, no pasó nada. Pasó lo que pasó y punto. Y no pasó más nada. ¿Entendiste, Titi? Entendí perfecto. Ahora, entendedor, pocas palabras. Sí. Después ya al tiempo pasó todo lo que pasó con Monzón y Alicia Muñiz. Vos lo de ahí no volviste a hablar con él, nunca más. Nunca más. Fue eso. ¿Cómo fue Carlos en la salida? No, ni me acuerdo. ¿No te acuerdas si era tipo romántico, caballero, nada? Sí, caballero me parece que sí, porque cuando me abrió la puerta del auto para subir, sentí el brazo, se me había... La fuerza, cuando me agarró el brazo, me pareció que se me había roto el brazo. Qué fuerza, en las manos, increíble. ¿Recordás de qué hablaste en esa cena? No, sí, ni me acuerdo la salida, me voy a acordar de qué... Yo no me acuerdo ni lo que hablé ayer, chicos, por favor, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. O sea, Maugeri te hace sentir cómoda y nosotros acá que somos tus compañeros te incomodamos. No, es que no me preguntó. Si me hubiera preguntado de qué hablé, le hubiera dicho lo mismo que te digo a vos. No me acuerdo. Yo de qué hablé. Si yo no me acuerdo... Y si no me acuerdo. ¿Cómo es la canción? No pasó. Si no me acuerdo, no pasó. Señores, ¿continuará? No, esto no continuará. No va a responder nada. Son tremendos en el control, salvo que Guillermo Coppola está en otra, no quiere responder nada, ni yo tampoco de este incidente, que nada, fue ya el pasado, chicos, lo pasado pisado. Pero en ese momento, a mí me surge, pero en ese momento Coppola no te hizo ningún tipo de escena. De nada, absolutamente, chicos, ya estábamos, estoy acá saludando a mi invitada, que la quiero y que la adoro. Ahora la voy a presentar. Señoras, señores, escuchen muy bien este consejo que les voy a dar acerca de Ayan. Es una empresa con una amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos, fabricando caños de luz, accesorios y conductores eléctricos. Y Ayan es líder en el mercado, Titi. Comunicate al WhatsApp 11 41 99 43 44. Mira. Lo vemos. Ayan es una empresa con amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos, fabricando caños de luz, accesorios y conductores eléctricos. 11 41 99 43 44. Ayan.
Bien, ¿cómo venimos? Porque le tengo que ofrecer empanadas a mi invitada hoy, claro, de lujo, obvio. La señora Silvia Freire, que le tengo, no sé si come empanada, pero yo creo que sí, ¿eh? Y la empanada... Yo creo que debe comer empanadas. De carne, la más vendida, y luego la de jamón y queso. Ah, mira vos, ¿y la de verdura? La de verdura no, viene la de pollo y por último la de verdura. Por... Igual podemos decir que la empanada es uno de los primeros productos que tiene una opción vegetariana, porque recuerden que la empanada de chol, gomita o de verdura, ¿sí? Cuando hace, yo tenía a mi padre que era vegetariano hace 25 años, era imposible comer algo vegetariano hace 25 años. Mira, claro, ¿y la de humita? ¿Y la de entonces, humita? La empanada de verdura y la de humita era un poco la salida. Claro, la de humita, pero la de humita no es bien antigua, ¿o no? Sí, tal cual. Sí. Ah, parecía. Porque también se usa la humita en la chala. Claro, la humita en chala, también del norte tucumano. Claro, claro. Bien de esa provincia. El choclo. Yo que mi madre es tucumana, por eso creo que hablo cada rato de Tucumán. ¿Por qué hablas de Tucumán? Sí, mi madre es tucumana. Ah, mira, ¿y vas a Tucumán? Sí, sí, viajo seguido. Tengo mi... Pues en mi familia las empanadas son todo un tema. Todo un tema. Sí, sí, son todas muy buenas empanaderas, así que... Mira qué rico, ¿eh? O sea, te juntás el sábado y lo pasás bien. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, entonces? Acá tenemos, te muestro, esto sería una tapa. La particularidad que tiene la tapa casera es que se tiene que estirar rápido y ya rápidamente armar. Yo estoy mostrando acá, más que nada, para que vean cómo se estira. Bien. Y ven que acá agarró una... Un bollito y ya solita toma la forma redonda porque ya... Ya necesita el bollito. Claro. Y lo que tengo acá son dos tamaños de bollo para que vean la diferencia de la tapa. Puede ser una empanada más chiquitita como suele ser justamente las provincias o las caseras. ¿Son más chiquitas las empanadas en sí, las provincias? Son más chiquitas que acá. Acá hay una cultura de la empanada más grande. Sí, sí. Un poco quizá por las pizzerías que acá es todo abundante, ¿viste? Son caras ahora las empanadas. Viste que antes la empanada no era un producto caro. Ahora ¿verdad? Está carísimo. Es verdad. Carísimo. Pero son muy grandes, riquísimo, como dice Juancho. Claro. Es un producto popular, pero, por eso. ¿Eh? Es un producto popular. Se puede hacer en la casa. Que siempre fue una salida para quien labura con un par de empanadas. Hay algunas opciones baratas igual por ahí dando vueltas. Pero bueno, todo bueno, y hablando de que son rellenas de carne, siempre tenés que elegir una muy buena carne. Por eso te voy a recomendar... Y voy a agradecer a Carnicería San Juan, que está ubicada en Avenida San Juan 1301 y su Instagram es @sanjuancarnicería. Así de fácil y vas a tener la mejor carne. Muchas gracias. La conozco, Carnicería buena, San Juan. Carnicería. ¿Cómo va el relleno entonces? Mirá, permiso, voy por acá adelante. Sí, por favor. Bien, bueno, acá vamos muy sencillo. Yo les dije de entrada de que tenía dos opciones de carne, una cruda y una cocida, como ven. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo acá tengo una cebolla donde ya incorporé la papa que está cocida desde un principio, ya está finalizada. ¿Bien? Entonces, donde está finalizada mi cebolla, yo incorporo acá la carne que la dejé enterita, ya cortada y cocida, ¿ves? Bien. Es la guisada. Acá lo bueno es que puedo usar cualquier corte de tercera categoría, o sea, los que son más económicos, roast beef, aguja, los que llevan cocción larga. Entonces tengo un producto, podemos decir, más accesible. Perfecto. ¿Eh? Hoy conseguís buen dato. Al kilo 4.000, claro, 5.000 pesos. Hacer, no claro, no vas a usar un lomo. No, para nada. Un pelleto para hacer pero, las empanadas que no hace falta. Si te gusta, lo haces, pero no hace falta. Claro. Como, no bien, falta. Como bien dijiste vos, estas carnes de corte, digamos, tercera categoría, tienen más colágeno, entonces a la larga la cocción es mucho más sabrosa. Ejemplo, el osobuco que decías, claro, ¿no? Bien. Claro. Acá tengo este mucho relleno. Sabor. ¿Ven? Finalizado. Bien. Este, en cambio, mientras cocino la cebolla, incorporo mi carne cortada en cuchillo, chiquitita, cruda. Entonces termino de cocinar la carne con la cebolla. Bien. Esas serían las dos maneras de elaborar mi relleno de empanada. Claro. Bien. O sea, en una vos pones con la cebolla la carne cruda y en la otra... Ya cocida, con la cebolla terminada. Es prácticamente ponerla y sacarla del fuego ya. Ah, la que cocinaste en la cacerola. Ya está del fuego, claro. Bueno, son dos maneras de cocción de la misma carne. Vos podés cocinar la carne al horno, podés usar el asado que te quedó del día anterior. Perfecto. O lo que fuese va a venir bien. ¿Podemos ir armando una? Tengo que dejar que se enfríe un poquito. Ah. Termino, si querés, con el condimento. A muy ver, fácil. Por favor. Y acá... quiero saber la papa, dónde fue sí, a parar la papa. Sí, la papa estaba acá, te dije, en el cocido ya. La puse con la cebolla. ¿Esa es la de la papa de qué es? ¿De qué provincia es? Y en Tucumán, en Santiago. Salteña. ¿Cuál es el origen de Salteña? ¿Cuál es el origen de la papa? Vos imaginate la familia que eran muchos y querían hacer rendir la carne y le sumaron la papa al claro, relleno. Siempre exacto, viene de ese lado del ingenio. El ingenio. ¿Qué tiene? Hacer rendir más los rellenos, la comida. Bueno, entonces, fácil. ¿Qué vamos acá a hacer? Acá tengo ají molido, que no puede faltar, junto con pimentón ya mezclado. Vamos a ponerle un poquito a ambos rellenos, ya. Y acá tenemos sal, pimienta, con un poquito de comino mezclado, ya.
y la sal, que ya le puse anteriormente y voy a repetir. Bien. Una vez que yo condimento, lo último que tengo que echarle a mi producto, ya frío mi relleno, es el verdeo. Ya frío, y finalizamos. Ah, no, no cuando está caliente. No, no el verdeo ¿por va, qué? Porque el verdeo si se cocina, se deshidrata, no queda tan rico. Pierde el sabor. ¿Viste que ahora está muy de moda el verdeo con las empanadas, con la pizza? Perdón, con las papas fritas. Sí, vos fijate claro. Que siempre va fresquito. Va fresco. Sí, bien, sí, buen dato. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que este pantalón divino que tengo puesto, de dónde es? Te lo voy a repetir porque quiero que vayas. Lo mejor en esta temporada lo encontrás en Luna Varios. Camperas, ambos ojotas, cross y mucha variedad más. Grandes promociones y siempre, siempre atendida por su dueña, Titi. Estamos en Avenida Nazca 371, local 11, Galería La Roquera, Flores. WhatsApp 11-69-82-74-94, Luna Varios. Mira. Lo vemos. Luna Varios, lo mejor para esta temporada. Camperas, ambos, ojotas, cross y mucha variedad más. Te esperamos en Avenida Nazca 371, local 11, Galería La Roquera. 11-69-82-74-94. A ver, a todos los conductores y conductoras, escuchen bien esta recomendación. Si tenés problemas o te accidentaste en tu trabajo, no lo dudes y llama a Estudio García Climent Abogados. Desde hace más de 40 años se dedican a defender a los trabajadores, Titi. Local a la calle en Belgrano y trabajan en toda la provincia de Buenos Aires. Consulta gratuita a WhatsApp 11 44 78 80 56. Mira. Lo vemos. ¿Te accidentaste en el trabajo? ¿Tenés problemas laborales? Llama a Estudio García Climent Abogados. Somos un estudio jurídico dedicado a defender a los trabajadores desde hace más de 40 años. 11 44 78 80 56. Bueno, aprovecho a darte un abrazo, mi bella, hermosa, hola. Mi compañerita del show del problema. Sí, el show del problema. ¿Cómo estás, Silvita? Bien, ¿cómo estás? Bueno, vos? Te abrazo que después del tema de Beto, querido, del querido Beto, su marido, nos hablamos, pero nos mensajeamos, pero no te abracé ni te vi en persona. Gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Pero bueno, siempre bien, vos, siempre con fuerza, Silvia. Sí, es una decisión. La decisión es estar bien, para eso presento este libro, el próximo 20, porque el prohibido tener hijos habla no solamente de las madres y los errores enormes que cometen las madres, que cometieron las personas que nos educaron, sino los errores que seguimos cometiendo nosotros. ¿Me lo prestás un poquito sí, claro. al libro? Yo me acuerdo, le comentaba acá a mis compañeros, que en el show del problema vos hablabas mucho de las madres. Y cuando se tocaban los temas de las madres, Silvia Freire, bueno, le salía todo lo que le salía de adentro respecto de reubicar el rol de la madre, ¿no? Este libro tiene que ver en algo con esto de, dice, prohibido tener hijos a menos que te capacites. ¿Te puedes capacitar sí. para tener hijos? No, tenés que capacitarte, es lo mismo que manejar. Si vos no te podés subir a un auto si no sabes conducir. Así que es ¿Pero cómo inevitable. Lo prevés? ¿Quedás embarazada? ¿Quedás embarazada? No, quedás embarazada, no. Te cuidás para no quedar embarazada hasta estar capacitada para tener un hijo. Pero todo esto es revolucionario. La gente instala un sistema de defensa que dice, bueno, pero hicimos lo mejor que pudimos. Sin ningún lugar a duda, mi madre me amó como nadie. Espera que me elevo un poquito. ¿Estás cómoda? Que te miro muy... Te miro no, pues y me salí mareo. De ella y divina como siempre. No, pero me refiero basta. Para estar iguales. Porque estudié programación neurolingüística sí, también. Sí, claro, lo sé. Entonces, también hablo del lenguaje corporal. Esto, cómo habla una madre con su lenguaje corporal. Sí, quiero ver esto tan interesante. Una madre se supone que dice, basta, lo hago por tu bien. ¿Quién puede saber? Y vos decís, ¿no? ¿Quién puede saber qué es el bien? Lo sé muy bien, te conozco como la palma de mi mano, dicen las madres. ¿Quién conoce la palma de su mano, no? O sea, vos un poco como, o sea, bastante, haces énfasis en esos clichés, en esas cosas dichas. Que no solo se dicen, sino que se defienden y que todo el mundo aplaude, ¿entendés? El decir, lo hago por tu bien, de verdad que es un descaro. ¿Cómo vas a decirle a alguien que vos lo que estás haciendo es por el bien del otro si uno no sabe lo que está haciendo en este planeta? ¿Vos sabés lo que viniste a hacer acá? No, del todo, no, por épocas no. medio que la voy intuyendo. Podés inventar lo que quieras. Claro. Y podés inventar lo que te haga bien y como dice Dalai Lama, aquello que te convierta en mejor persona. Dale para adelante. Pero estamos inventando, nadie sabe qué estamos haciendo acá.
Entonces, si yo no sé qué estoy haciendo acá, yo, ¿cómo voy a saber qué está haciendo acá ese que parí? Que me creo que soy dueña porque es mío. Yo tengo, estoy para abastecerlo con la teta hasta que tome otra cosa y después para alcanzarle lo que toma y después para que él pueda abrir su propia heladera y después para que... ¡Chau! Ya está. De verdad que ya está. Y Silvia, nos creemos que no. Este libro va enfocado a mujeres... Primero mujeres, ¿no? Solamente, no es a hombres también. No, es a hombres también. Es para todos. Es para todos. Esto está enfocado a gente que todavía no está ni pensando tener hijos, pero quiere saber de qué se trata. No, esto está enfocado para todos nosotros, para que paremos de sufrir, paremos de llorar, paremos de victimizarnos y de echarle la culpa al otro de toda nuestra desdicha. Pero yo tengo un aval de neurociencia que te muestra con escáner que lo que vos estás haciendo con tu cerebro y el cerebro del otro es estropearlo. Entonces, yo creo que nos llevará 20 años que la gente comprenda. A mí me llevó 30. Pero por ahí... ¿Por qué? Hay gente ¿por qué que... te llevó 30? Y porque esto no... ¿Tu aprendizaje viene de tu mamá? ¿Cómo aprendiste vos? Esto está ahí. Igual que vos. No, nuestro mal aprendizaje viene de nuestros padres que no sabían, que ignoraban y que tenían hijos porque tenían sexo. No se puede tener un hijo porque tenés sexo. Y una vez que lo tuviste, tenés que saber que tenés un problema, que tenés que capacitarte rápido porque ya lo tuviste al pibe. Seguí dándole de la teta, pero si le das la teta no puedes hablar por teléfono con nadie. Muchísimo menos con tu cuñada criticando a tu marido. No podés hacerlo, ¿entendés? A ver, te voy a hacer una pregunta de algo que escuché hace poco, que, por ejemplo, esos papás que discuten adelante de las criaturas, ponele de lo que tienen que comer, de lo que tienen que comer. No, que no coma esto, sí, que coma esto. No, pero yo te dije que no. ¿Qué pasa con esa criatura que está escuchando a estos padres? Presos tienen que ir. Los padres que discuten adelante de los hijos tienen que ir presos. La madre que llora adelante de un hijo tiene que ir presa. Pero viste que está la padre que grita adelante de un hijo tiene que ir preso. No es solamente me violó. Hay un montón de otras violaciones que no tienen que ver con el cuerpo y que te diría que el cuerpo se recupera muchísimo más rápido que la mente. Entonces, lo que te hagan afectivamente es muchísimo peor. Que mi mamá me haya llevado, mi mamá me adoraba de 10, 11. La 11. Tuya, real. Mi mamá real me adoraba. Daño no me quiso hacer nunca jamás en la vida. Si se sienta acá y le cuento el daño que me hizo, se muere muerta. Mira vos, ¿y por qué daño? El mismo que vos hiciste a tus hijos. Claro, no más. Pero es que mi uno mamá no se no da era. No, no te das cuenta, pero lo haces. Es como si yo te dijera ahora, te estoy pisando, te estoy pisando. Me vas a decir, nena, date cuenta que me estás pisando. Digo, hay un justificativo que lo tenemos que cortar ya. Terminemos con esa falopa porque estamos... Es terrible lo que pero, hacemos. Silvita, bueno, pero entonces, yo no pasa? Me di cuenta, hija, de que para... te estaba cagando la vida. Bueno, mi amor, pero no lo hagas más. Pero dime, ¿hay que ser perfecto previamente absoluta a tener un hijo? Y definitivamente sí. ¿Y cómo vas a ser perfecto? Bueno, entonces no tengas, mami. Y pero entonces nadie va a tener hijos. Bueno, no sé cómo termina. Lo que sí sé es que como venimos no está. Así no es. Perfecto significa por lo menos tener la intención de hacerlo. Vos no podés llevar, te estaba contando a mi vieja, me llevaba a la iglesia para llorar porque el marido era infiel. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Entendés? Claro. No tengo nada que ver con eso. Mi mamá me decía que era su mejor amiga. No, tengo 6 años. No, no puedo ser tu amiga, amorosa. ¿Entendés? Y a mí me encantaba ser la mejor amiga de mi mamá. Claro. Imagínate, claro. Consolar a mi vieja era una cosa maravillosa. No, te estropean en la cabeza. ¿Y eso trae consecuencias en qué? ¿En la pareja? Absolutamente. No, no, no en tu vida, personal, en tu formación. Eso te forma, es un molde que te ponen. Entonces, la señora que se pasa todo el día mirando la novela, el culebrón, aprende a llorar y a echarle la culpa al infiel. ¿Para qué contrataste a un infiel, amiga? Dejate de joder, o me vas a decir que no te diste cuenta que ese era un mal bicho. Cuando uno empieza a salir con un tipo, se da cuenta que eso es un mal bicho. Nena, dejémonos de joder. O sea, vos vas por lo evitable. No te comés los versos. No, yo me acuerdo ningún que no verso. Te comías ninguno. No, ningún te verso. Ningún ya verso. Somos grandes. Pero a partir de cuándo dejaste de comerte los versos, ¿o siempre fuiste así? No, en realidad yo tuve muchísimo para estudiar. Cuando empezó endocrinología, antes de la neurociencia, empecé a ver de qué se trataba esto de la cabeza y las consecuencias que tiene un pensamiento
negativo y todas las sustancias que se liberan cuando uno tiene un pensamiento. Esto no es joda, ¿entendés? Hay un sistema, hay un mecanismo y un diseño. Yo tengo un pensamiento negativo, pero aparte te lo demuestran, los escáneres cerebrales te muestran qué te pasa cuando pensás en tu abuelita. Y si te llevabas bien con tu abuelita, yo me doy cuenta acá. Te digo, mira, ve, yo sé que la amabas, ¿sos vidente? No, dice acá, los encendidos y los apagados. Pero hay un tema, Yuyito, yo estoy 24/7 estudiando esto. Claro. Entonces corro con una ventaja tremenda porque es como si yo dominara mucho un idioma que hay gente que no conoce. Estoy segura de que la gente que está ahí atrás no conoce este tema como yo no lo conocía antes de estudiar. Pero yo mientras me estaba duchando, estaba escuchando a un tipo en neurociencia de México que estaba dando una conferencia y te mostraba cómo queda el cerebro y sus encendidos con un pensamiento de angustia, con un pensamiento de miedo, con un pensamiento de negativo, con un pensamiento de alegría, pobrecito, 15 encendidos nada más con el pensamiento de alegría y acá, pero un montón de revolución cuando tenés miedo por algo. En general, el miedo es un fantasma. Uno no le tiene miedo a lo que está ocurriendo, uno le tiene miedo a lo que puede llegar a ocurrir. ¡Cortala! No podés tener miedo a lo que no conocés, cortala. Entonces, digo que la gente no aprendió a tener una autoridad con uno mismo, decir, esto no lo hago más. Somos como malcriados, como maleducados, ¿entendés? Uno sigue como, haciendo... Como bueno, pero un pedacito nada más. Bueno, pero es un saque nada más. Bueno, pero es un puchito nada más. No, cortala. Claro, cortala. Claro, no, no. ¿Entendés? Lo que no está bien, no está bien. ¿Y dónde te vamos a ver acá, en este sí, lugar? Sí, espacio auditorio. Bueno, le pregunto para ver si es esa sí, convocatoria. Es ese, porque tenemos. A todo esto, con todo sí. Lo que nos dice Silvia... Vos te estarás preguntando, che, yo necesito romper esos patrones, necesito saber hablar más con vos. Necesitan súper difícil, hablar súper con difícil. Vos. Sí, sí, ¿eh? Sí. Entonces, te pueden ver en el espacio Auditorium de Marcelo sí. T. de Alvear 2153 el sábado 20, o sea, es el otro. El próximo no, el próximo no, sábado el otro 20. A las 8 de la noche. Sí. ¿Y dónde sacan las entradas? Es gratuito, mi amor. Es gratuito, es sin sí, entrada. Sí, sin entrada. Sin entrada, mira, sí. Ah, esto es extraordinario, se va sí. a llenar porque. Sí, señora. Es genial, vas a presentar tu libro. Voy a presentar este libro. Oficialmente, sí. Prohibido tener hijos a menos que te capacites. A menos que te capacites. Para basta de excusas, no podemos seguir haciendo lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Para padres que ya, para gente que ya tiene hijos, para el que no tiene hijos. Para... Sí, para no, para las personas. Esto es una excusa. Ah, bien. Porque yo te llevo al límite de, por ejemplo, yo conocí a una chica, de verdad, en una charla privada. La chica dijo, mira, yo vengo a decirte que quiero estar... en la mesita de luz de mi mamá, en un portarretrato, para que me mire como mira a mi hermano muerto. Ah, mira, claro. Entonces yo tengo que hablar con esa madre sufriente, comprenderla y tener empatía porque murió su hijo, pero decirle, te quedó una viva, ¿qué hacemos con esta? Exacto. ¿Con qué la envenenamos? ¿Cómo la matamos? Correcto, correcto. ¿Entendés? Sí, entonces, sí, sí. Eso muy fue fuerte. Hace 30 años, pero ahora, cuando estuve dando charlas en el interior... En Neuquén, una señora levantó la mano, dijo, murió mi marido, mi hijo se suicidó y yo sufro tanto que el otro día mi hija adolescente me dijo, mamá, ¿y si nos morimos todos? Claro, no, no. Entonces, no, no mi vida. Es no, para mi amor. Todos. Es para yo todos. Sé que está sufriendo. De, sé, una mano claro, de parar, pará, pará. Hay que bueno. parar. Silvia, te súper agradezco. Gracias. Te vamos a ir a ver el sábado bueno, 20 dale, a las 8 de la noche. Todos entrada invitados. Gratuita, les digo, no, casi que no hay excusa. Espacio Auditorium Marcelo T. de Alvear 2153. Y además, ¿en qué Instagram de todos los que vos ah, tenés? Ah, bueno, acá tengo números. @ Silvia Freire OK y @ Mundo Freire OK. Esos bueno, son los dos bueno, Instagram. Qué lindo verte, Silvita. Gracias, gracias mi amor. Tesoro. Muchísimas nos vemos gracias, pronto, ¿eh? Bueno, nos cuando vemos gustes. Vos y tu motorhome, y ay, tus charlas, motorhome. Y tu todo, y gracias. Tu todo. Gracias, gracias, gracias tesoro. Señoras, señores, escuchen muy bien, porque también tienen algo muy interesante para conocer, y en mayo Jorge Amiconi hace patria, sí, porque el 19 de mayo Jorge Amiconi y su gran orquesta llegan al Luna Park en el marco de la segunda edición del Festival Patria Tití. Venta de entradas online a través de Ticket Portal. Venta presencial en la boletería del Estadio Luna Park. Mira. Lo vemos.
Jorge Amiconi llega a Luna Park, segunda edición del Festival Patria 2024, domingo 19 de mayo. Conseguí tus entradas por Ticket Portal y en las boleterías del estadio. Jorge Amiconi y su gran orquesta. Produce Praino Producciones. Seguimos acá a empezar el día. Estoy pensando qué bien que hace tomar agua. Realmente es lo mejor. Hay que tomar bastante agua todo el día. Te lo recomiendan los médicos, todo el mundo. Así que apúrate y aprovecha el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua Sparkling para tu casa, oficina y empresa, Titi. Pero si aún no tenés agua Sparkling en tu casa, pedí tu botellón al 11 24 66 66 66. Ahora también agua en lata Sparkling, con y sin gas. Mira, lo vemos. Aprovechá el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua Sparkling. Si todavía no tenés agua Sparkling en tu casa, pedí tu botellón al 11 24 66 66 66. Ahora también agua en lata Sparkling, con y sin gas. Bueno, más o menos, ¿cuántas empanadas vos tenés pensado hacer, Juancho? Sí, lo que veo acá te va a hacer varias. Sí, por favor. Te va a hacer varias. Decía, varias. Por varias. Favor. Sí, están todos pidiendo. ¿Cuántas docenas salen acá? Sí, salen más. Mirá, de esto de acá sacás dos docenas tranquilo. Mirá, mirá, está bueno esta proporción. Y ahí tenés más relleno. Este es el que dice, te abarajo la carne desde cero, cruda, en rojo. ¿Las vas a dejar todas hechas? Todas hechas. Por favor, chicos, pónganse en fila, bien, vayan, Juancho, sacando número. Bueno, vamos a rellenar. El primer debate, ¿fritas o al horno? ¿Cuáles son más ricas? Yo, si la hago bien, frita. Frita. Dame frita. Bien. Vamos dieta a hacer. Hago otro día. Bueno, segundo debate. ¿Cuáles son más ricas, las tucumanas o las salteñas? Estamos acá hablando recién con ella. Y la eso salteña. Es fan, viste, depende. El verdeo, como te dije al final, sí, pongo un poquito acá para que sea más visible en realidad, pero lo ponemos en el relleno, obviamente. Y un detalle: el primer campeonato nacional de empanadas se hizo en Famayá, en Tucumán. Y una de las condiciones que tiene que tener la empanada, o las características que tiene la empanada tucumana, son que tiene 13 repulgues. ¿13? Entonces, si vamos a contar, a ver si salen los 13. 13 vueltitas. Uno, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 me salieron. No, y 13. Ah, el primero que no conté. No lo contaste. Claro, 13, bueno, bien, 13, está bien. Puse tucumano. No, porque los otros, sabes que los hice todos iguales. Si lo vas a poner al horno, ¿cuánto tiempo y a qué temperatura? Ahí depende del horno, cada uno cómo lo maneje. Sí. Porque la realidad es que, viste, cada uno conoce su horno. Claro. Pero por general son 15 minutos o 10, depende del horno. Muy importante, el horno muy fuerte para la empanada. Ese es el dato, muy fuerte, 200 grados. Claro, el máximo que te dé el horno. Si te da 250, 250. ¿250? Sí, sí. Quema, no, en una pizzería, la característica justamente del horno es 250, 300 y salen perfectas. Mirá, increíble. ¿Bien? Bueno, buenísimo. Entonces, el horno a 250. Lo máximo, quedado, lo que dé. Lo máximo, más o menos 15, 20 minutos, claro, tenés las empanadas. Bueno, si es en el aceite, lo acá, vamos a probar. Es dorada, la sacás. Estuvimos midiendo acá el aceite. Ya está, mirá, justo. Está ya. Porque viste que la aceite es eléctrica para los cocidos, si no vemos el fuego, nos cuesta un poco más. Claro. Pero acá tenemos. Claro. Importante. Para la fritura. Sí, a ver. Porcentaje de grasa. Sí. Siempre. Que tenga grasa, mi olla para freír, hace que sea más sabroso y también la grasa le permite al aceite tener mayor temperatura de quemado. Es decir, te rinde más tiempo. Te rinde más. O sea, vos mezclaste grasa con aceite. Sí. Ese es otro dato, entonces. Muy importante. ¿Eh? Bueno, muy bien. Te voy a dejar haciendo, dale, las empanadas. Chicos, tengo calma, porque va a haber para todos. Dos docenas. Promesa, ¿no? Que hay para todos. Promesa. Bueno, ya vengo, Juancho. Dale, ya vengo. Dale. Bueno, chicos, ¿qué se sabe de Juli Poggio, que no quiso sacarse fotos con Emilia, no, Mernes? En realidad, a ver, alguien la filmó, Juli Poggio estaba en el recital de Emilia Mernes, que tocó en el Movistar Arena, y una chica se le acercó a pedirle una foto y ella le dijo, después nos sacamos. Y le habrían dicho como, bueno, está, viste, rechazando sacarse fotos con los, con las con fans. Los fans. ¿Hay video de eso? Ah, lo vemos, por favor. A ver,
¿Me pueden traducir un poco el video para mí que soy medio que no, el video tanto? Es que si vos ves de fondo en el video, Emilia Mernés justo está hablando y se le acerca una chica para pedir una foto y Juli le dice, no, no, después nos sacamos foto. Ah, mira. Y la chica se vuelve. Yo hablé con Juli Poggio y le pregunté qué opinaba sobre esta exposición, de esta situación que decían que no sería muy macanuda con las fans que se le acercan a pedir fotos. Y ella es lo que me dice, Pochi, siempre están buscándole el pelo al huevo. Yo soy súper fan de Emilia Mernés. Yo pagué mi entrada y la verdad que en ese momento Emilia estaba hablando. Entonces yo lo que dije es, escuchar lo que después nos sacamos una foto. A la salida yo me saqué foto con todas las fans que se acercaron, pero obviamente van a ir a fijarse a la que justo en ese video yo le dije no porque estaba escuchando lo que decía Emilia. A ver, ¿me voy a ir a la pantalla? Sí. ¿Me acompaña, señor director, por favor? No, es que estoy viendo, pero por empezar, ¿cuál es Juli Poggio? Esta es la de los lentes. Es Juli Poggio. Esa le dice después, ¿ves? Con los labios le dice no, después. A ver, no vi nada. ¿Quién le pide? ¿Esta chica? No. Una chica que se le acerca de frente. ¿Otra? No. De la vas a ver de frente. Ahí está. Ahí le está preguntando. Ah, después. Tiene razón. Esa le dice después. ¿Y qué pasa? ¿Y la chica, la fan, la denuncia en las redes o qué? No, ella pone Juli viendo a Emi y obviamente toda la gente lo levanta de las redes y ve como ese rebote, ¿no? Después y dicen, ah, bueno, no se quiere sacar foto con las fans. Por eso ella lo que me aclara, que no es un detalle menor, es yo pagué por la entrada, o sea, a mí nadie me invitó, no es que una empresa de entretenimientos me invitó, yo pagué mi entrada, soy súper fanática de Emilia Mernés. En ese momento Emilia estaba hablando, la verdad que yo después me saqué fotos con todos los fans que se me acercaron. Fíjate que está como encandilada con el recital, viendo el recital. Lógico. Es que es fanática. Bueno, tienen que ser pacientes los fans también, ¿eh? Y tenemos otros fans también, ¿eh? Tengo muchos fans de una obra que se llama Volvió una noche, estuvimos con Patricia Palmer acá en Empezar el Día y hoy vamos a recibir a su coprotagonista que protagonizan los dos, Dan Breitman. ¿Cómo estás, Dan? Buen día. Hola, ¿cómo andas? Bienvenido. Buen día para todos. ¿Cómo estás, Dan? ¿Contento con la obra? Sí, re contento. La verdad que no esperábamos que sea un éxito tan grande. Estamos muy, muy felices. ¿Y qué te puedo decir? Trabajar al lado de Patricia, que es una grande, con un montón de compañeros. Quiero nombrarlos a todos porque somos un elenco enorme. Sí. Está Matías Lodeiro, Ramira Ayala, Marcelo Sein, Vero Bonino, Eduardo Santamaría y Luciana Ulrich Carpena, dirigidos por Patricia y Dora Milea. Sí, Dan, contanos un poco de qué se trata la obra, el argumento, obviamente, que no vamos a querer que nos digas el final, porque es muy particular. Se refiere a una familia que es muy particular, pero contanos vos. Sí, mira, es una relación, bueno, de una madre y un hijo, como toda madre e hijo, que es intensa la relación. Pero bueno, Manuel, que es mi personaje, va todos los martes a visitar a su mamá, que se llama Fanny, que murió hace 15 años, y siempre va y le cuenta de su vida y bueno. Este martes le cuenta que se va a casar. Y la verdad que a partir de esa noticia la madre decide levantarse de la tumba y ver con quién se va a casar y ver si digamos, es verdad algunas cosas que le vino diciendo en estos 15 años, en estas visitas que tuvo en el cementerio, ¿viste? Bueno, como que se van develando un montón de misterios y de cosas que tienen que ver con los mandatos, como que bueno, que le dijo algunas cosas que no eran así, como que en vez de cirujano no es cirujano, sino que es otra cosa, digo, ¿no? Como esta cosa de que, bueno, la madre siempre quiere que el hijo sea el mejor, el más que se destaca, no sé cuánto, y la verdad que las cosas no funcionaron como la madre quería. Claro, algo que puede pasar, obviamente, en muchísimas relaciones de la vida real, verdaderamente, claro, ¿no? El vínculo con la madre y con el hijo. Claro, sí, viste que, bueno, no sé, vos tenés hijos, digo, sí. Me parece que uno siempre, yo no soy padre, pero uno para los hijos siempre quiere lo mejor y dar, ¿no? que digamos, puedan ser felices, pero hay algo que tiene que ver con el mandato y con la cosa de mucho tiempo que tiene que ver con esta cosa de,
de querer que el hijo sea quizás algo que nosotros no pudimos ser o que los padres no pudieron ser en este caso. Y bueno, esto viene a un poco contar la obra, ¿no? Esto, esta relación entre Fanny y Manuel, que tiene que ver con quizás con el deseo de Fanny y no tanto con lo de Manuel. ¿Qué es el deseo de una madre y cuál es el deseo del hijo? Sí. Dan, ¿y qué otros personajes intervienen en la obra? Mira, bueno, está con quien me caso, que se llama Dolly, que es Luciana, la interpreta Luciana Ulrich, Carpena. Después están dos amigos, porque él es cantante, que está Marcelo Sainz, son dos amigos, Julio y Aníbal. Bueno, Marcelo Sainz y Matías Lodeiro. Después tenés los muertitos, que son los que conviven. Hay escenas en donde Fanny y Patricia está en el cementerio y está Vero Bonino con Eduardo Santa María, que hacen como de muertos. Está buenísimo. Después hay un gaucho, que es como un delirio. Como si fuese un pequeño chiste con Juan Moreira. Es disparatada la obra, pero que lo hace Ramiro Ayala, pero está muy buena. Yo invito a ver a la gente Volvió una noche, porque es una comedia, ¿viste? Es una pieza redondita, ¿viste? No le falta nada ni le sobra. Es como una hora y media de risas y también para pensar. Digo, claro. Invita a la gente también a que pueda reflexionar sobre el tema y sobre los vínculos familiares que son tan intensos, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo cuando se trata de un hijo varón con una madre, y sobre todo una madre que ya no está en este mundo, digamos, ¿no? Pero que está. Parecería que sí. No está, pero está. Sí, viste que también, bueno, es una madre judía, viste que en el judaísmo está esta cosa de la Yiddish mame, que claro. Es como súper intensa, interpelada, viste, como que para mí no es solamente el judaísmo, pero bueno, Eduardo Romner, que es el autor, lo cuenta desde su visión, porque bueno, él era de la colectividad. Claro. Y aparece esta cosa como de la intensidad y de, claro. Y de angustiarse y hacer una tragedia por todo. Y la verdad que sí. Patricia está estupenda. Yo estoy genial. Está bien, está genial. Sabemos, yo sé que está genial. Me llegan comentarios de las obras. Además, te podemos ver en tu Instagram, que está muy bueno tu Instagram, está divino. Pero decile a la gente cuál es tu Instagram, Dan, así te siguen. Sí, empiecen a seguir. En Instagram tengo muchas pavadas y cosas que me divierten mucho. Es arroba Dan Breitman, ok. Y en el teatro estamos, bueno, tuvimos ayer función, estamos los sábados a las 19 horas, los domingos a las 18 horas en el Teatro Piccadilly. Pueden sacar las entradas por PlateaNet. No me quiero olvidar de mandarle un beso a Hugo Castro, que nos está haciendo la prensa. Cierto, Hugo Castro. Yo también le mando. Un señor maravilloso. Y también a Liliana Ackerman, que bueno, se la jugó y está produciéndonos. Sí. Así que nada, estamos re contentos. Yuyito y a todo el equipo, los invito cuando quieran. Gracias. Estamos el fin de semana y está re buena la obra. Sinceramente la recomiendo porque estamos muy felices, además de estar yéndonos bien. Es una obra que está, es muy divertida y muy profunda. Eso, divertido y profundo, es una gran combinación. Te agradezco muchísimo. Bien. Y decirte algo de tu Instagram, que vos decís que haces pavadas. No, cosas risueñas. Una que me hizo reír mucho es, para fin de año, compré un pan dulce al contado. Compré un pan dulce al contado. Compré un pan dulce. Que es un audio, porque uno agarra, viste, videos, audio de los repite, sí, al contado. Muy gracioso, muy gracioso. Estamos con un momento económico tan desastroso que bueno, a veces uno hace lo que puede y hay tantos videos con eso que uno se divierte. Me hiciste reír mucho. Bueno, Dan, todo lo mejor, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esto tan lindo de tu obra y de Patricia Palmer y todo el elenco. Gracias, te despedimos con un aplauso, Dan. Un placer, muchas gracias. Qué amoroso. Un saludo para todos y gracias. Un buen año para todos. Igual para vos, chau. Muchas gracias. Amén. Y qué bien que canta, un gran artista del género musical, Dan Breitman. Bueno, señoras, señores, vamos a seguir con cosas lindas.
y con viajes por todos lados. Descubrí la costa atlántica y el norte argentino con la tranquilidad de pagar hasta 9 cuotas sin interés y obtener descuentos durante todo el año en lugares adheridos, porque tu viaje no termina al bajar del micro, Titi. Reserva tu viaje en www.rutaatlantica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Mira. Lo vemos. Viajemos para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Bueno, muy bien, me voy a recibir a mi siguiente invitado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, Leonardo Domanti, que es terapeuta holístico. ¿Cómo se habla de lo holístico, eh? Lo holístico tiene que ver más que nada con energía, básicamente, ¿sí? Yo trabajo más que nada desde la bioemoción. Eso también se habla mucho, la bioemoción, la biodecodificación. Biodecodificación. ¿Sí? ¿Qué es? Explícanos para qué tanto escuchamos y tal vez hay mucha gente que no le queda claro qué es la bioemoción. Bueno, la bioemoción básicamente tiene que ver un poquito con lo que hablabas con Silvia también. Sí. Que tiene que ver con la neuroemoción. La bioemoción son procesos biológicos que tenemos nosotros a través de una emocionalidad que viene a través de un shock, ¿no? Se hacen shock biológicos y shock emocionales. Como que la química dentro del organismo cambia de acuerdo a la emoción que se está experimentando. Exactamente. Sea mínimo. Mínimo. Un susto puede ser, uh-huh. Ya te está modificando biológicamente. La química, claro que sí. Y esas emocionalidades están grabadas en nuestro cerebro también, que de hecho se ve mucho en los focos de Hammer. ¿Qué es eso? Los focos de Hammer son impresiones en el cerebro que se detectan a través de radiografías, por ejemplo. O un encefalograma. Un encefalograma. Que a medida que se va solucionando el problema, van desapareciendo, básicamente. A ver, vos decís, hablás de problema. ¿Cuándo la persona interpreta que está en un problema? ¿Cuándo le pasa qué? Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos teniendo diferentes situaciones en las que nos van generando... Estamos viendo algo acá, sí. En video. Ah, está bien. Estamos viendo, ¿qué es eso que vemos? Bueno, eso es un poco de las terapias holísticas que estoy, que yo realizo con Reiki, con Saumo también. ¿Eso está en tu Instagram? Eso está en mi Instagram. ¿Sí? Sí. Bien. Con ¿qué eso es hago tu Instagram? Limpiezas. Ya para la gente que ya quiere empezar a ver. ¿Cuál es tu Instagram? Es Leonardo-Domanti. Bien, Leonardo-Domanti. Domanti. ¿Sí? Bueno, y me decías, entonces, la persona detecta algo que no le está funcionando bien, que se está sintiendo mal o que está muy vulnerable, por ejemplo. ¿Cuál es el síntoma que hace que aquella persona que nos está viendo se comunica con vos? Muchas veces tiene que ver con la depresión también. Uh-huh. O síntomas en el cuerpo. Que por ahí no sabemos de dónde viene. Entonces, en la terapia atacamos directamente desde ahí, desde uh-huh. eso que está sintiendo. Ah, ¿sí? O sea, la persona, claro, vos le proponés que haga una terapia, ¿no? Sí, la sí. terapia se trata de encuentros online, encuentros presenciales. Pueden ser online, pueden ser presenciales. Uh-huh. ¿Hay una determinada cantidad de encuentros o puede ser que resuelva algo en un encuentro? Puede ser que se resuelva en un solo encuentro. Hay veces que los programas están tan profundos que tenés que hacer una terapia un poquito más larga. Y quizás hacer un encuentro una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes quizás. Claro. Porque también tiene su proceso para poder asimilar y hacer consciente lo que te está sucediendo. Claro. ¿Sí?
Claro, a veces los síntomas son, no sé, una persona que ante determinadas situaciones le duele la cabeza o el estómago, exacto, ¿verdad? Y tiene que ver, o algunas otras cosas, digo, pero tiene que ver con la emoción, con lo que le está a esa persona pasando frente a determinadas situaciones. Bueno, vos, por ejemplo, contabas hace un ratito largo sobre tu relación con Monzón, ¿sí? A vos te generó muchas emocionalidades y muchos tipos de pensamientos sobre eso y sobre lo que estaba sucediendo alrededor. Ajá. ¿Sí? Eso te modificó a vos. Claro, aunque no te das cuenta en el momento, porque viste, exacto, que las cosas que te modifican o que te influyen no siempre las estás registrando, no sabes qué es lo que está pasando. Y a veces necesitas la ayuda de un tercero para poder hacer consciente lo que te está sucediendo. Cuando, por ejemplo, una persona tiene conductas recurrentes a nivel pareja, ya que traes cosas que tienen que ver con la parte afectiva o amorosa o cómo uno se relaciona con el otro. Digo, viste que hay gente que tiene como actitudes recurrentes, cae siempre en lo mismo, no sé. Siempre estoy encontrándome con tipos mismo tipo que, de persona, claro, por ejemplo, claro, con un tipo de persona que siempre me agreden. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ahí lo que puede suceder es que tenés programantes que ya viniste aprendiendo en tu familia misma y a través de tu mamá. Ajá. La madre es un punto clave. La madre es un punto clave porque es la que te tiene durante 9 meses. Y la madre que de pronto la persona no conoció a su madre o la madre estuvo ausente, ¿también influye el rol de la madre? ¿Siempre influye el rol de la madre? Siempre influye. ¿Esté presente o no? Esté presente o no, influye, porque en algún momento estuvo, ¿sí? Claro, alguien en algún te momento gestó. Estuvo, sí, sí, sí. Y a su vez, su mamá tiene sus emocionalidades y sus programantes, que los trae de su mamá. Entonces, todo eso se va transmitiendo. Eso tiene que ver con el transgeneracional. Claro, claro, claro. Totalmente. Lo hablamos bastante hoy en el programa, exacto, todo esto. ¿Viste? Y nada es casualidad, ¿eh? Nada es casualidad, ¿no? Porque tocamos bastante el tema de esto de madres y de lo que se transmite en las relaciones que no se resuelven. Después se transmite también a la descendencia. Bueno, Leonardo, porque es tanto lo que podríamos hablar con vos, decirles que si quieren comunicarse con Leonardo Domanti y poder entrar en este mundo de la bioemoción y conocerse más y descubrirse más y tal vez, ¿por qué no?, resolver síntomas que dañan, ¿verdad? Sí, síntomas y cosas que nos está sucediendo afectivamente. Afectivamente, ¿verdad? En cualquier área, puede ser el trabajo, la pareja, la vida de relaciones. Pueden comunicarse con Leonardo Domanti. Tenemos en pantalla el Instagram nuevamente, sí, Leonardo-Domanti. Bueno, Leonardo, te esperamos cuando gustes, ¿eh? Seguir hablando de esto tan interesante. Te agradezco un montón a vos. No, al contrario. Y a toda la gente detrás de cámara también. Al contrario, un placer. Por el trato. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te doy un beso. Un placer, gracias. Nos vemos la próxima. No, la próxima. Bueno, muy bien, qué lindo todo lo que nos hace bien, todo lo que sea para hacernos bien, bienvenido sea. Y quiero darte una recomendación. Joyería y relojería Monpab desde 1984 está brillando todos tus días. Compramos oro, relojes antiguos y brillantes. Son serios y responsables, Titi. Nos encontrás en Avenida Mitre 661, local 53, Galería Vía Roma, Avellaneda Centro. WhatsApp 11 67 17 53 82. Monpab, joyería y relojería. Mira, lo vemos. Joyería y relojería Monpab, desde 1984, brillando todos tus días. Tasaciones profesionales sin cargo. Compramos oro, relojes antiguos y brillantes. 11 67 17 53 82. Bueno, Facu. Facu, el cumpleañero, no cumple hoy, pero cumplió el sábado. El domingo. Ah, ¿el domingo? Ah, ayer. No sé por qué yo tenía idea de que era el sábado. Tenemos porque ya arrancó los festejos el sábado, ¿tenemos creo más saludos para Facu? Ah, escuchá bien porque tenemos más saludos para vos, Facu. A ver.
Hola amor, feliz cumpleaños. Te deseamos acá con Lady El Paisa. Espero que tengas un gran año. Sabes que siempre voy a estar para acompañarte y para apoyarte en cada paso que des. Te amo, sos el amor de mi vida y nunca pierdas esa humildad y sencillez que te identifica. Te mando un beso enorme. ¡Mua! ¡Chao! Feliz cumpleaños, Facu. Espero que se te cumplan todos tus deseos. Sabes que te queremos mucho y espero que hayas pasado lindo el día. Bueno, chao. Te queremos mucho. Hola, Facu. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Que la pases bien, gracias por todo. Hola, tío Facu. Feliz cumple. Te quiero mucho. Que la pases bien. Te queremos, tío Facu. Te queremos, tío Facu. ¿Gritos de tu novia? Sí, no me lo esperaba. Ya estás para ser papá, Facu. Con bueno, todo el amor te cantamos ese. El cumpleaños y apagar la vela. ¡Cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Facundo! ¡Que lo cumpla feliz! Bueno, ya, ¿vos pedís deseos o no? ¿Sos de ayer pedí... que ganara Lanús y nada, no funcionó, así que bueno, no pido más. Bueno, tampoco boludeces. Tampoco milagros. Bueno, escúchame, el regalo este te lo manda Confitería Súper, así que muchas gracias Confitería Súper. Espero tenerlo cerca todo el año. Mirá. Las empanadas, Juancho, vení, Juancho López, bueno, vení. Titi, gracias a todo el equipo. Facu Pochi, que tengas un hermoso día, a pesar que cumpliste ayer, pero hoy gracias. Sigue el festejo. Yo sigo festejando. Soplala. Los deseos. Vamos, los deseos y bueno, muy y bien. Mañana a las 10 acá en Ciudad Magazine, empezar el día, los esperamos, ¿eh? Un beso para todos, muchas gracias. Seas muy feliz.